Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guate linda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Y es un gusto saludarles esta tarde de miércoles 15 de mayo del año 2019, instalados acá en el Estadio Mario Camposeco para tener la posibilidad de llevarles lo que son las incidencias del partido entre el equipo de Xelajú Mario Camposeco y el conjunto de Municipal en la categoría sub-20, categoría especial, juego de ida en esta llave de semifinales que tendremos hoy por acá. Gracias a todos ustedes estar pendientes ahí a la señal del Facebook Live. Estamos también a través de nuestra imagen televisión, a través de Servicable y de TV Cable acá en Quetzaltenango. Y gracias a ustedes por tener pues esta recepción de la señal, juego de ida de la semifinal. Municipal pues ya se tomó la fotografía respectiva para poder ingresar al terreno de las acciones, y el equipo de Xela que se apresta para ingresar también pues en lo que será esta llave de 180 minutos hoy en el juego de ida acá en el Estadio Mario Camposeco, y el próximo sábado a las 11 de la mañana en el Estadio Manuel Felipe Carrera el Trébol, el partido de vuelta. La otra llave se juega este día jueves. Están clasificados el equipo de Guastatoya, que lo hará como local recibiendo al equipo de Comunicaciones a las 11 de la mañana. Está programado el partido este jueves 16 en el David Colón Hichos, y el partido de vuelta será el próximo domingo a las 9 de la mañana en el Estadio Cementos. Quiero saludarles a ustedes hoy acá desde el Estadio Mario Camposeco con lo que va a ser esta interesante participación de los equipos que han llegado a esta fase final del torneo. En este caso pues la semifinal, un equipo de Xela que dejó en el camino al equipo del Puerto Iztapa y sin ningún problema pues pudo tener la posibilidad de
accesar a la ronda de lo que son estas semifinales, ya todo el grupo completo de jugadores que están terminando de hacer el calentamiento respectivo previo a lo que va a ser el ingreso de los equipos hoy acá en el estadio Mario Camposeco. Así que mil gracias a ustedes por estar en sintonía de Lente Deportivo Oficial y los equipos pues que se prestan para poder ingresar al terreno de las acciones. Vamos a revisar cómo están las alineaciones respectivas y cómo entran los equipos a este partido. El equipo de Xela con la camisola número 1, el guardameta Edwin Santos, con el número 3 Daniel Hernández, con el 25 Luis Herrera, con el 26 Whitvin Tebalán, con el 19 Javier El Zurdo González, que es el capitán del conjunto de la categoría especial. José Jaste, que tiene la camisola número 14, Joshua Ubico con la camisola número 8, Augusto Viatoro con el 7, Marconi Estrada con el 9, Jefferson Dubón con el 17 y el jugador Iker Rodas con la camisola número 10. Del lado del equipo de Municipal, el guardameta es Samuel Santizo con la camisola número 1, con el 99 Carlos Monterroso, con el 3 Fernando Fuentes, con el 28 Eric Payeras, con el 7 Freddy Cuán, con el 25 Esteban Marroquín, que es el capitán del conjunto de la categoría especial del equipo de Municipal, con el 88 José Quesada, con el 97 Marco Velázquez, con el 18 Brandon López, con el 6 Kevin Ortiz y con el número 24 Luis Tatuaca. Ya pues el técnico Jorge Gramajo, quien dirige esta categoría especial del equipo de Municipal, pues ahí está dando las últimas pláticas y la última charla directamente con el grupo de jugadores, pues que van a saltar al terreno de las acciones. Ya en breve directamente para que el árbitro central Lorenzo Cholotío tenga la posibilidad ahí de dar el arranque en el partido, asistido por Walter Pérez, y como asistente 2 Juan Poncio, son los que van a estar directamente hoy acá en este partido de ida de lo que es la llave de semifinal de este torneo de la categoría sub-20. Y gracias realmente a los patrocinadores que pues hacen posible también el poder estar hoy por acá. Vamos a tener también el próximo día sábado el partido de la gran final de la categoría sub-17 en estas ligas menores del fútbol guatemalteco, desde el estadio Guillermo Slowin de Amatitlán. Ahí se va a realizar el partido a las 12 del mediodía. Primero será el partido de la categoría sub-15 entre el conjunto de Petapa y Municipal. Está programado a las 10 de la mañana. Ya a las 12 del mediodía pues se va a tener la posibilidad de tener el encuentro de fondo en la gran final de la categoría sub-17 entre el equipo de Xelajú Mario Camposeco y el conjunto de Siquinalá, en el estadio Guillermo Slowin de Siquinalá. Ahí se tendrá entonces la participación de los equipos que están peleando por el título directamente tanto en la categoría sub-15 como sub-17, y en este caso hoy acá en el Mario Camposeco, llevándoles lo que es el partido de ida de semifinales entre la categoría sub-20 de Xelajú y el equipo de Municipal. Así está entonces la situación. Ya los equipos se ingresan al terreno de las acciones y en breve tendremos acá ya la participación también de nuestro compañero Amner Sicará, que nos va a estar acompañando en esta transmisión hoy acá desde el estadio Mario Camposeco. Posan para la fotografía los jugadores del equipo de Xelajú y ya todo listo entonces por parte del árbitro central para que dé inicio lo que es el partido de ida de la semifinal hoy acá en el estadio Mario Camposeco. Interesante lo que se pueda ver. Vamos a ver a dos equipos que han trabajado durante el torneo y pues han sido protagonistas realmente ya en fases finales. No se diga pues ya varios partidos que se han desarrollado en estas rondas de semifinales por parte de Xela y el equipo de Municipal, y con duelos prácticamente cerrados que se han tenido directamente cuando los equipos han tenido su participación en este torneo de lo que es la categoría sub-17, y no se diga ya en esta fase final de lo que es la participación de los equipos que están metidos de lleno a poder pelear por lo que es el título acá en lo que corresponde al torneo clausura 2019 de la Liga Nacional del Fútbol acá en nuestro país, en Guatemala. Así que muchas gracias a ustedes por su sintonía. Ya pues los equipos se aprestan para poder dar el arranque respectivo, y el árbitro central que está pues viendo que y verificando que todo esté con normalidad para que se pueda desarrollar un partido interesante de acá entre el equipo de Xelajú Mario Camposeco y el equipo de Municipal. Gracias a nuestros patrocinadores, realmente pues son una parte fundamental para poderles llevar a ustedes esta transmisión. Hoy estaremos acá, como les reitero, con este partido de ida. Tendremos también el partido de vuelta y lo que es la final de la categoría sub-17 entre el equipo de Xelajú Mario Camposeco y el conjunto de Siquinalá el próximo día sábado, desde lo que es la instalación del estadio Guillermo Slowin. Ahí directamente pues vamos a tener pues lo que es las incidencias del partido y todo lo que se venga
para este encuentro, la parte directa de lo que es las fases finales de lo que es este torneo en la categoría sub-20, y pues la participación de los jugadores que pues siempre dan de su parte y el do de pecho para poder pues buscar el título en esta oportunidad, el equipo de Xela en Municipal buscando su pase a la gran final de lo que es la categoría sub-20. Y en la otra llave de esta categoría sub-20 se encuentra el conjunto de Guastatoya y el conjunto de Comunicaciones, directamente para lo que va a ser la otra llave de lo que es este torneo de la categoría sub-20 y los finalistas directamente para este torneo clausura 2019. Me parece que se va a llevar un minuto de silencio por acá, y con el cual pues vamos a respetar y vamos a esperar ahí que pues se tenga pues este minuto de silencio hoy acá en el estadio Mario Camposeco. Bien, y presentamos también a nuestro compañero Abner Xicará, y él nos va a detallar el minuto de silencio en memoria a quien es aún inmortal dentro del fútbol, un jugador que se retiró bastante grande ya en el fútbol, gloria con el equipo de Suchitepéquez. Así es, mi estimado José Manuel, un placer enorme saludar a cada uno de ustedes, amigos, que el día de hoy estarán observando esta transmisión especial de la categoría sub-20, el juego semifinal, juego de ida aquí en el Mario Camposeco. Nuestro saludo para ustedes, así que se ha realizado un minuto de silencio, como decía José Manuel, en memoria de Canchito Rodríguez, también lo recordamos mucho, y bueno, el día de ayer dejó de existir, y por el minuto de silencio. Señoras y señores, entonces arranca el partido, juego semifinal, juego de ida aquí en el Mario Camposeco. Xelajú contra el conjunto de Municipal, y ahí está ya la primera llegada del rebaño, que por el lado derecho van despejando el balón, ya no pudo evitar ahí el lanzamiento de banda el jugador que estaba llegando con su camiseta número 6, Kevin Ortiz, que de banda va a cobrar inmediatamente el conjunto de Xelajú Mario Camposeco. Así que los saludamos, gracias por estar compartiendo con nosotros. Allá va el despeje, ahora por parte del conjunto de Xelajú Mario Camposeco. Vamos a ver, va a ser un servicio lateral, lado derecho. Ahí van a empezar a presionar otra vez el cuadro de Xela. Vamos a ver qué va a pasar en este partido, en la cual pues tendría que sacar una buena ventaja el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Al ataque por el lado derecho, allá van a la línea de fondo, van a ir el centro, va hacia atrás, pero en el remate no puede Marconi, y viene el despeje por parte del conjunto de Municipal. El balón va hacia afuera, no pudo mandar de buena manera por allá el jugador que era precisamente Jorge José Haster. El balón va hacia afuera para un saque de banda. Rápidamente va cobrando el conjunto de Municipal, buscando la salida en la zona defensiva, abriendo ahora por el lado derecho, donde el balón le va quedando a Fernando Fuentes. Fuentes controla y Fuentes va a devolver para que la salida sea por el otro sector, allá donde puede aparecer el jugador ahora con su camiseta 97, Marco Velázquez. Velázquez juega hacia adelante, el balón que le va quedando rápidamente entonces al jugador que era Mortiz. Ahora recupera a la gente de Xelajú Mario Camposeco con Iker Rodas. Iker allá pierde, no se pusieron de acuerdo con Marconi, y viene el despeje por parte del conjunto de Municipal. Balón hacia el medio campo, ahí trata de recuperar la gente de Xelajú Mario Camposeco. Tienen que entregar hacia atrás para la salida de Edwin. Este es el guardameta Edwin Santos para el conjunto de Xelajú Mario Camposeco. Ahora van a jugar por el lado derecho, salida que va a tener rápidamente el conjunto de Xela. Le rebotaron el balón por allí al jugador que es Bitwin Tebalán, y ahora estaba apareciendo también con su comisión la 25, Esteban Marroquín. Saque de banda y es para el cuadro del rebaño. Por el sector de la izquierda va a aparecer entonces Bitwin. Ahí tiene el balón Tebalán para el conjunto de Xelajú Mario Camposeco, ya en los primeros 2 minutos de juego de este primer tiempo. Allá busca la salida el cuadro de Municipal, mandan hacia afuera, saque lateral, cobra rápidamente Marconi, dejando para Iker. Iker entre dos jugadores, le quitan la pelota, recupera la gente de Municipal. Ahora Xela lo hace con Joshua, buscando hacia el lado derecho, se va acercando Javier González, levanta la mirada, allá se quita una marca el capitán, viene el centro, un poquito alto le quedó a Iker, logra cabecear, pero el balón abandona el terreno de juego y se va a cobrar un servicio lateral. El saque de banda que va a cobrar el conjunto de
de Municipal. Ahí viene la salida nuevamente, el conjunto de Municipal mandando el balón largo hacia el despeje que va a tener el cuadro quetzalteco con Luis Herrera. Herrera se apoya hacia atrás con Edwin. Ahí está la salida del guardameta. Cuidado, parecía por ahí que tenía complicaciones. Al final logró hacer una estupenda jugada para buscar la salida personalmente y dejar la posibilidad rápido ahí con Luis Herrera. Adelanta un poquito el servicio a largo. Vamos a ver, corre allá, Iker Rodas va a tener la pelota en su poder. Lo llega a presionar entonces el jugador que es Carlos Monterroso, sigue Iker, vamos a ver, entre dos lo llegan a presionar, ya le quitaron la pelota y el despeje que viene por parte de el conjunto de Xelajú Melo Camposeco para un servicio de banda por el sector de la izquierda. 3 minutos, 0-0 el marcador, juego de ida, serie semifinal en la categoría sub-20 del fútbol guatemalteco. Así que se va a cobrar el servicio lateral que favorece el cuadro quetzalteco. Vamos a ver, van a mandar el balón hacia adelante donde espera la gente de Municipal. Así que va al ataque el conjunto de Xela. A ver qué pasa. Una final más sería interesante que lograra el equipo de Xela, mi estimado José. Sí, ya la tuvo de la mano del técnico Richard Raffo hace 2 temporadas, precisamente frente al equipo de Municipal. Una anotación fue la que hizo la diferencia en la final para que el equipo de Municipal se alzara con el título y el equipo de Xela con el subcampeonato. Ahora viene esta posibilidad aquí de José Hasted con un tiro de media distancia. Es lo que pues se atreven a hacer también estos integrantes de la categoría sub-20, las categorías formativas directamente de lo que es, bueno, esta ya no es tan formativa, don Abner, porque ya la sub-20 están a un paso de poder estar en Liga Nacional. Efectivamente, serían los que ya con el trabajo que se realizará en la temporada tendrían que aportarle jugadores al equipo mayor, ¿verdad? Que entre ellos recordemos que ya Iker Rodas ha tenido la oportunidad de estar jugando con el equipo mayor, ya ha sido convocado también Javier González, que es el que acumuló prácticamente los 500 minutos para el equipo mayor, ha estado convocado Marconi Estrada también, y así tienen que ellos que aprovechar también esa posibilidad de estar allí en el equipo mayor. Y aquí viene el arranque por parte del equipo de Municipal entre dos jugadores, la salida de Carlos Monterroso, el balón va largo, reclamaba falta por ahí Carlos Monterroso, pero el árbitro, el señor Lorenzo Cholotío, dijo que no, y entonces se va a cobrar un servicio de banda favorable al cuadro de Xelajú Melo Camposeco. Al final no sé si hubo fotografía de capitanes, verdad, nos habían encargado una fotía por ahí uno de los asistentes, sí hombre, quería, de los árbitros querían ir con los capitanes, pero no, como no hay ingreso a la cancha, verdad, entonces no pudimos hacer esa fotografía. Ahora hay que repetir el inicio del partido. De repente en segundo tiempo, ahí va el ataque de Municipal, cuidado porque Xela no tiene que recibir goles, ahí mandaron la pelota hacia el área, el remate, el guardameta Santos. Interesante atajada a los 5 minutos de Santos, el guardameta del cuadro Xelajú Melo Camposeco, que le dijo no precisamente a Luis Tatuacá, que era el que estaba rematando para el cuadro de Municipal. Era el 1-0, salva a la gente de Xela, José. Sí, muy bien ahí en la reacción del guardameta Edwin Santos. Al final tiene la posibilidad el equipo de Municipal en los primeros 6 minutos ya de esta primera parte acá en el estadio Mario Camposeco, y es lo que va a tratar de hacer el equipo de Municipal. Pues lo hemos visto en partidos anteriores, jugadores interesantes que en un momento o a otro pues pueden sorprender, y ahora Xela pues ataca, tiene la posesión de balón, pero se pierde ahí lo que era el ataque, y muy bien parada la defensa del conjunto de Municipal, que retornó a tiempo y es al final el 99 el jugador Carlos Monterroso quien recupera el balón. Ahora Xela pues tiene la posibilidad y va a ser un cambio de juego. Ahí van buscando a Dubón, Jefferson va a preparar el centro para el cuadro de Xelajú Melo Camposeco, Jefferson que enfrenta la marca allá, busca el centro, el remate de Marconi también salva la defensa del cuadro de Municipal. Bien la barrida cuando la gente municipal reclamaba que el balón había abandonado el terreno de juego, pero el centro de Jefferson va hacia atrás, llegó Marconi y le estrelló la pelota a un defensa del conjunto de Municipal. Por lo tanto, cuando llevamos ya 7 minutos, el marcador está 0 para Xelajú Melo Camposeco, 0 para el conjunto de Municipal. Cuidado, que están perdiendo la pelota ahí a los jugadores de Xela, y ahora se pueden sorprender en contraataque. Cambiaron rápidamente hacia Marco Velázquez. Velázquez va buscando por el lado derecho rápidamente a su compañero con la camisola número 12. Ya vamos a acordar de quién se trata, el jugador con la camisola número 12 para el conjunto de Municipal. Porque dentro de la elección oficial no estaba, ¿verdad?, con la camisola número 12. Ya vamos a ver de quién se trata este muchacho. Cuando está buscando nuevamente el conjunto de
Chela Jumero Camposeco, un lanzamiento lateral, jugando hacia atrás, recibiendo Luis Herrera. Herrera que levanta la mirada, Herrera juega en corto, ahí donde la zona defensiva, integrada también por este jugador Daniel Hernández, va tocando y dejando para Javier González, quien busca rápidamente la salida por el lado derecho. Ahí está atacando el conjunto de Chela Jumero Camposeco. Entregaron hacia adelante. Viene la recuperación allá por el medio campo, donde está apareciendo Joshua Ubico. Ubico que manda hacia Jefferson. Jefferson allá muy bien logró bajar la pelota para buscar de nuevo a Javier González, pero en esta ocasión lo de Javier no pudo. No pudo entregar de buena manera la pelota y termina dando un saque lateral a favor del cuadro de Municipal. Así que se va a preparar la gente de Municipal. Esa pelota no tiene mucho aire, dice por allá el jugador de Municipal. El árbitro dice, sí, está bien, usted juegue, le dice por ahí. Augusto Villatoro, entonces va a ir a presionar también. Cuando la salida la está buscando ahora Freddy Juan. Allá viene la salida larga. El pase largo por parte del conjunto de Municipal. El cierre que va a venir allá y el despeje apresurado que va teniendo el jugador del cuadro quetzalteco Luis Herrera. Y mandó ese balón para la 14 avenida. Ojalá ya haya alguien por ahí que le guste el fútbol y que apoye a las categorías inferiores para que devuelvan esa pelota, porque le sirve precisamente al equipo de Chela. Así que es un servicio lateral que va a cobrar el conjunto de Municipal. Jugada hacia atrás, quien recibe es Eric Payeras. Payeras que va cambiando para Fernando Fuentes. Fuentes controla y Fuentes que levanta la mirada. Fuentes va mandando el balón largo otra vez, donde viene el despeje de cabeza por parte del jugador Luis Herrera. Otra vez la gente de Municipal, Eric Payeras, cuidado, puede meter el centro, el balón que va quedando ahí en el medio campo. Llega a presionar la gente de Chela Jumero Camposeco y empieza a tocar el conjunto de Municipal, jugando rápidamente donde aparece Fernando Fuentes. Fuentes ahora avanza lentamente, no recibe presión de nadie, por lo tanto prefiere jugar rápidamente hacia donde va quedándole al jugador que es Sarabia. Otra vez aparece Fernando Fuentes, Fuentes que manda hacia adelante, allí le va quedando servicio a Marcos Velázquez. Velázquez hacia el medio campo. El balón que le va quedando nuevamente al conjunto de Municipal, salida que va teniendo Kevin Ortiz. Ortiz continúa, sigue Kevin con la camiseta número 6, me parece que se equivoca en la entrega, logra recuperar a la gente Municipal evitando que el balón abandonara el terreno de juego. Ahora llega a presionar la gente de Chela Jumero Camposeco y lo está logrando para Javier González. Otra vez Municipal y el balón está por el medio campo, piden por el lado derecho el pase, le va quedando rápidamente allá Marco Velázquez. Velázquez que entrega, el cierre es bueno por parte de el Jorique Rodas. Iker que pelea la posición del balón, lo está logrando Iker, trata de salir entre los jugadores, entregó para Joshua. Joshua Vico, ahí juega por el medio campo, cuidado que ya recibe la marca, tiene que abrir rápidamente para donde va tocando Joshua de nuevo. Joshua ahora, allá se va frenando Joshua, vamos a ver con quién juega. Dejó muy bien la pelota para Kevin Tebalán. Widvin que manda hacia adelante, el guardameta sale y se queda con la pelota el portero del equipo de Municipal. Se trata de Fausto Santizo, mi estimado José. Sí, ahí se pierde la posibilidad del equipo de Chela, un jugador que queda lesionado por ahí para el equipo de Municipal, y transcurren ya 10 minutos y al momento pues no ha habido una jugada así de apremio directamente. La tajada del guardameta del equipo de Chela que llega al cierre a tiempo, y también una de las posibilidades ahí de Chela que la defensa pues al final evitó lo que fue la anotación por parte de este conjunto de Chela Jumario Camposeco. Entra la asistencia directamente para el jugador del equipo de Municipal, me parece que es el jugador que está en el césped, es el que tiene la camisola número 8, el caso de... No, el 3 es, ¿verdad? 3, ¿verdad? Sí, Fernando Fuentes está ahí siendo asistido por parte del cuerpo médico del conjunto de Municipal. Y estamos hoy acá desde el Estadio Mario Camposeco llevándoles la final de ida, la semifinal de ida, mejor dicho, de esta llave entre Chela y el equipo de Municipal. Gracias también a nuestros patrocinadores, Agua Linda Te Cae Bien, Autorepuestos Tres Carlos, Centro de Pinturas Climarco, Refrigeración Alpina, Lubrifrenos Cifuentes, que están participando con esta transmisión. Big Printer, somos pioneros en impresión a gran formato en el suroccidente de Guatemala. Cosami, para cooperar con tu futuro, bajamos la tasa de interés en préstamos hipotecarios. Y también pues nuestro buen amigo Wilson Hernández ahí, a través de Repuestos Nuevos y Usados Will. Recuerde que Repuestos y Usados Will recomienda... cuando manejes no uses el celular, dice por acá el mensaje de nuestros buenos amigos de Repuestos Will acá en Quetzaltenango. Y también estamos a través de nuestra imagen televisión, a través de Servicable para Quetzaltenango y también a través de TV Cable para 6 municipios que nos están observando. Y gracias también a su director y general allá y todo el staff de lo que es nuestra imagen televisión por el enlace directo para que ustedes tengan entre pues las incidencias de este partido y el trabajo que estamos desarrollando hoy acá en el Mario Camposeco, don Amner.
Claro, José, estamos ya en 12 minutos de primer tiempo, ya se recupera el jugador de Municipal, Fernando Fuentes, quien estaba lesionado. La anticipación viene ahora de Xalajumbra Camposeco. Aparece Javier González. Ahí está Javier, buscando la salida, lo llegan a presionar, sigue Javier, manda equivocado al servicio, pero recibe precisamente el cuerpeo por ahí de el jugador del conjunto de Municipal, que era Freddy Juan, que no dejó que avanzara Javier González. Y ahora la salida es en zona defensiva para el conjunto de Municipal. Kevin Ortiz, el balón se le escapó, es saque lateral y es para el conjunto de Xelajú Mario Camposeco. Categoría sub 20 en la serie semifinal, juego de ida, Xelajú contra Municipal, los dos semifinalistas. ¿Quién será el que pasará a la gran final? Bueno, Xela tendría que aprovechar en esta ocasión también su condición de local. Ahí está apareciendo Jefferson. Jefferson trata de salir ante dos jugadores, le quitan la pelota, ahora es Municipal quien controla y buscan allá a Esteban Marroquín, también pierde la pelota, de cabeza bajo Marconi, dejando por el medio campo, pero no puede por ahí a Joshua, y ahora el conjunto de Municipal que de nuevo busca la llegada por el lado izquierdo. Allá va Municipal, cuidado porque puede venir al centro de Eric Payeras, Payeras que se va frenando. Ahí está Payeras, pierde la pelota, Joshua ahora controla. Allá se viene el contraataque para el conjunto de Shell, abriendo por el lado derecho. Vamos a ver, hay falta. Hay una falta cometida por Esteban Marroquín allá, por el sector de la derecha donde se encuentra la banca del equipo de Municipal. La falta que le cometieron, vamos a ver a quién fue. A Joshua me parece, no, Joshua está un poquito más adelantado, ahora el balón va largo y el despeje lo busca el cuadro de Municipal. Allá el salto, balón dividido, apareció muy bien allá Chimeco, le van devolviendo a gusto, abre por el lado izquierdo, vamos a ver Iker si alcanza la pelota, se le barrieron, hace contacto con el balón, al final el mismo sigue en juego, dice el árbitro que no. Al final el asistente número uno apareció, o el asistente número dos en esta ocasión, don Juan Poncio, levantó la banderola indicando que el balón había abandonado el terreno de juego y se va a cobrar un servicio lateral para el cuadro de Municipal. Salida que va teniendo, ya se recuperó Fernando Fuentes, que nuevamente está dentro del terreno de juego, dejando para el guardameta, allá Fausto Santizo. Santizo va abriendo y entregando rápidamente para Marco Velázquez. Velázquez controla, allá Velázquez, juega hacia el medio campo, trata de recuperar a la gente de Xelajumbra Camposeco, pero va apareciendo entonces la salida por ahí de el jugador que es Brandon Sarabia, jugada que va hacia atrás. Ahora le va quedando al conjunto de Municipal en salida nuevamente. A ver hacia dónde van a mandar la pelota. Está apareciendo entonces Eric Payeras. Jugó hacia adelante. Balón que le va quedando ahora a Marco Velázquez. Velázquez que va devolviendo allá para Fernando Fuentes, que no quiere complicaciones. Aparece Fausto. Fausto que abre por el lado derecho nuevamente para buscar a Fernando. Ahí está Fuentes buscando la salida para el conjunto de Municipal. Fuentes que manda hacia adelante, abrieron la jugada por el lado derecho, allá va a tratar de ponerle velocidad Marco Velázquez y Velázquez manda servicio largo pero equivocado. Ahora viene la salida por parte de la gente de Xalajumbra Camposeco, allá por el medio campo busca Augusto Villatoro, recupera Municipal, juegan ahí donde estaba apareciendo ahora Brandon Sarabia, otra vez el conjunto Municipal, hay falta, dice el árbitro, de Augusto Villatoro. Es tiro libre que favorece a la gente de Municipal y en la táctica fija también tiene que tener mucho cuidado el cuadro de Xelajumbra Camposeco para que no le hagan daño. Ahí cerca de la jugada está Iker Rodas. Va a aparecer el centro entonces, puede levantarle el jugador que es Brandon Sarabia. Me parece que es Brandon Sarabia, este jugador con la camisola número 12. Acá nos aparecía con la camisola número 18. O mejor dicho, con la camisola número 18, sí, tiene que ser Brandon. Cuando viene el centro, el despeje por parte de la gente de Xelajumbra Camposeco. Y me parece que sí, fíjese, José Manuel, puede ser Brandon Sarabia, porque si usted ve dentro de la banca del equipo de Municipal, hay otro 18, que es el último que aparece en la banca, Marcos Torres. Sí, al final así es como se tiene, sí, una situación ahí en cuanto a la numeración, en lo que nos presentaron los árbitros directamente, pero ya se rectificó por acá y eso es, el partido camina, ya llevamos alrededor de, ¿cuántos minutos, don Ander? Llevamos ya 17 minutos de juego. 17 del primer tiempo, 0-0 es el marcador. Entre el cuadro de Xelajumbra Camposeco y el conjunto de Municipal. Así que componemos acá también nuestro listado de la nómina oficial que se entregó a los árbitros. Y viene buscando nuevamente el cuadro de Xelajumbra Camposeco, la recuperación, pero Municipal nuevamente se queda y se adueña de la pelota. Tiene que aparecer Augusto Villatoro, dejar por el medio campo donde el balón va largo por parte de el jugador con su camisola 14, José Hasted. Ahora va cubriendo la gente Municipal, se apoya con el guardameta Edwin Fausto Santizo. Fausto que manda largo.
Otra vez el cabezazo de José Hasted. Hay falta, dice el árbitro. Falta de Daniel Hernández, tiro libre. Lo va a cobrar el conjunto de Municipal y jugó rápido por allá este muchacho. Se trata de Kevin Ortiz, quien abre por el sector de la izquierda. Ahora busca la salida. El conjunto de Municipal, lado derecho con Fernando Fuentes. Fuentes trata de quitarse una marca, lo logra, mandó hacia adelante. Ahora Brandon juega por el lado derecho, pero manda hacia afuera. Allá también Carlos Monterroso, porque sintió la presión y el cuerpeo por ahí del jugador Iker Rodas. El saque de banda va a cobrar el cuadro de Xelajúmero Camposeco. Allá se va apresurando Esteban Marroquín. Vamos a ver con quién va a jugar Marroquín. Ahí controla la pelota Marroquín. Ya observó a Javier González. Y Javier González va a recibir. Corre evitando que el balón abandone el terreno de juego. Y hace contacto con la pelota. Allá va Javier González. ¿Con quién va a jugar Javier? Va levantando, mandando hacia el área. ¡Ah! Rechaza la gente municipal nuevamente para Shell. El remate que se va desviado de Jefferson Dubón. Esa pelota pasó cerquita del paral izquierdo, defendido por el guardameta Fausto Santizo. Lo más cercano que ha tenido Shell, mi estimado José. Sí, ahí tiene la posibilidad a través de Jefferson Dubón, que el pasado día domingo tuvo doblete en el partido, en el juego de vuelta de acceso a semifinales frente al conjunto del Puerto Iztapa, y ahora pues muy cerca de poder tener ahí la apertura en el marcador para este conjunto del equipo de Xelajú, pues que ha llevado ya el peligro directo a la portería defendida por el guardameta Samuel Santizo. Otra vez el ataque es por parte de Municipal, recuperando por el medio campo Joshua, le cometieron falta, tiro libre, ahí está atento el árbitro, el señor Lorenzo Cholotío. Y ahora por el lado derecho otra vez Javier. Allá va Javier González levantando la mirada. Javier para Jefferson. Allá le pidió nuevamente Javier. No pudo entregar de buena manera a Jefferson, pero le vuelve a caer la pelota. Viene con el centro. ¡Oh! El cabezazo de Iker y el guardameta que vuela. ¡Muy espectacular volada del guardameta de Municipal! Fausto Santizo mandando el balón hacia el tiro de esquina. ¡Qué remate! La más peligrosa la tuvo en este momento el cuadro quetzalteco. Sí, y que Roa se eleva ahí con la posibilidad y muy bien el guardameta, muy cerca a la distancia para meter ese remate ahí de cabeza y muy bien al final Samuel Santizo, que se vuelve protagonista en estos minutos que van ya de esta primera parte acá en el estadio Mario Camposeco. Va a venirse el tiro de esquina favorable al cuadro de Xela. Ya viene el centro, cabezazo, el balón que va buscando todavía Javier González, a ver si logra hacer contacto con el balón, trata de ganar la línea de fondo, lo logra, le mandan el balón hacia donde aparece el guardameta Fausto Santizo. Presiona a la gente de Xelajúmero Camposeco, pero muy bien el cuadro municipal, pero especialmente su guardameta Fausto Santizo, porque él es el responsable de que Municipal no esté perdiendo y de que de Xela no esté ganando, lógicamente. Allá viene buscando otra vez la salida el conjunto municipal con Brandon. Recuperó Xela, van buscando a Marconi, cae Marconi, allá apoya todavía Joshua, tiene la pelota Joshua. ¿Con quién va a jugar Joshua? Por el lado derecho encontró a Javier González. Javier González, que puede convertirse en el jugador más peligroso jugando por el sector de la derecha. Rechaza Municipal, busca todavía Iker Rodas. Vamos a ver el balón que va a abandonar el terreno de juego. Es saque lateral y favorece a la gente de Municipal. No pudo por allá Iker. Salida que va teniendo rápidamente Marco Velázquez. Velázquez cambia hacia el lado derecho. Otra vez Velázquez. Allá va jugando en corto. Hacia atrás ahora tiene que entregar Esteban Marroquín. Balón que va quedando con Fernando Fuentes. El guardameta busca la salida. Ahí está Fausto Santizo. En zona defensiva empieza a tocar ahora el conjunto de Municipal, tratando de poner su ritmo aquí en el Mario Camposeco. Y esto es lo que tiene que evitar el cuadro de Xela. Que el conjunto de Municipal ponga su ritmo, porque aquí el más obligado a ganar es el cuadro de Xelajúmero Camposeco, tomando en cuenta que está jugando en condición de local. Eric Payeras, me parece que era así. Ahí está Eric Payeras dejando hacia adelante la llegada que va a tener el cuadro de Municipal. Allá la anticipación que estaba buscando el jugador, que era Daniel Hernández. Hacia atrás ahora para el despeje que tiene Esteban Marroquín. Busca por ahí a Jefferson. Dejó rápidamente para José Hasted. Hasted cambia por el lado derecho. Ahí está la salida del conjunto de Xela con Joshua. Dejó para Javier González. Ahora se va acercando a Augusto. Ahí está Augusto. Se va a animar en el remate. Augusto Villatoro, pero mandó muy alto esa pelota. Otra llegada más que tiene el conjunto quetzalteco, saque de puerta y es para Municipal. Bien, ya 30 minutos alrededor de lo que es este primer tiempo
Don Ándeno, 22 minutos, estamos llegando ya al filo del minuto 22. Y bueno, Shela, que ha insistido en los últimos 3 minutos, 3 llegadas. La más cercana fue la que tuvo Iker Rojas con ese testarazo ahí, pues con muy poca distancia al final. Y viene reacción del guardameta del conjunto de Municipal para evitar pues lo que era la primera anotación de este partido, juego de ida de la semifinal de la categoría sub-20 entre el conjunto de Xelajú Mario Camposeco enfrentando al conjunto de Municipal. Estamos entonces jugando ya 22 minutos de este primer tiempo, 0-0 el marcador entre Xela y el cuadro Municipal, serie semifinal, juego de ida, cuando está buscando nuevamente la salida al cuadro de Municipal con Carlos Monterroso, dejando por el medio campo, recuperación de Joshua, muy bien la salida entre dos jugadores, sigue Joshua, ahora se equivocó, pero le cometieron falta, dice el árbitro, don Lorenzo, eso Cholotío, así que el tiro libre lo va a cobrar el conjunto de Xela Jumero Camposeco, acá donde dice el árbitro que tiene que ser. Lo intentaron dos veces los jugadores de Xela, pero el árbitro les indica dónde tienen que realizar el tiro libre. Así que está Joshua. Ahí tiene el balón Joshua Ubico. Vamos a ver con quién va a jugar. Va a mandar ese balón a zona de peligro, donde espera Marconi, donde espera Jefferson, donde se suma Iker. Aquí pide Augusto Villatoro y pueden jugar con Augusto aquí en corto. Sí, señor, ya recibe Augusto Villatoro, que va devolviendo para Joshua Ubico. Se va acercando Joshua, abrió la jugada hacia donde trata de buscar entonces el jugador que es Whitvin Tebalán. Es aquel lateral para el cuadro quetzalteco, dice el árbitro. Así que van a buscar a Joshua. Vamos a ver si juegan con Joshua. Whitby prefiere dejar para Marconi. Y Marconi está tratando de quitarse la marca de dos contrarios. Buscaba de taquito. Se le escapó la pelota por línea final. Y se va a cobrar otro servicio de puerta favorable al cuadro de Municipal. 24 minutos de este primer tiempo. Acá desde el estadio Mario Camposeco. El juego de ida en semifinales. Xela contra Municipal. Busca nuevamente la gente de Municipal el despeje, ya el balón está en el área, ahora sí van levantando y mandando servicio largo hacia donde viene, buscando nuevamente en el cabezazo Luis Tatuaca. Tranquilamente va a aparecer el guardameta, ahí está Edwin Santos. No ha aparecido mucho este muchacho Luis Tatuaca, un buen jugador también que tiene el cuadro de Municipal. Y ahora Santos va abriendo en zona defensiva para buscar la salida del conjunto quetzalteco. Luis Herrera, allá se viene Luis. Se va frenando Luis, juega en corto. Ahora le va quedando la pelota a Daniel Hernández. Hernández que trata de buscar hacia adelante. Cuidado que recuperó la gente de Municipal. Uy, 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 uy. Se va a venir la primera tarjeta amarilla del partido. Pierde la pelota un jugador de Xela Jú en salida. Y la falta la tuvo que cometer allá Joshua Ubico, quien se gana la tarjeta amarilla. Entonces la primera de este partido. Y un tiro libre peligrosísimo allá sobre la portería, defendida por el guardameta Edwin Santos. La amarilla para Joshua Ubico. Cuando vamos ya 25 minutos de juego, así que se va a cobrar el tiro libre de las faltas que no se tienen que cometer y de los apuntes que tiene que dar el cuerpo técnico también hacia el camerino al finalizar el primer tiempo, porque no se pueden cometer este tipo de faltas, mucho menos poner en peligro al equipo en estas circunstancias. Sí, y le dan la posibilidad ahí en jugada táctica al equipo de Municipal. Allá juega por el lado derecho, el remate, el balón quedó en poder del guardameta. Muy bien, porque no se dejó sorprender por parte de Freddy Juan. Y el despeje rápido de Santos, pero se equivoca porque ya recupera nuevamente la gente de Municipal. Busca Iker en el cabezazo, lo logra y ahora le va quedando la pelota ya a José Casted. Allá viene José, va mandando hacia el lado derecho. Trataba de buscar a Javier González, pero el balón lo regala en el medio campo, donde viene José Quesada. Quesada manda largo, jugador que caía, dice el árbitro que no pasa nada. Y vaya qué vientecito el que sopla acá en el Mario Camposeco. Y le está botando todo ahí a don José. Otra vez viene el conjunto de Xela. Tocó rápidamente el jugador que era Jefferson, Joshua. Ahora el despeje viene por parte de Daniel. Allá balón por el medio campo. Recupera el cuadro de Municipal. Ahí está Joshua Ubico, va levantando para Jefferson. Vamos a ver Jefferson qué puede hacer. Ataca por el lado derecho, se le está habilitando a Javier González. Prefiere ganar línea de fondo. Busca el centro, le cometieron falta, dice el árbitro que sí. Y se va a cobrar un tiro libre favorable a Xela. Táctica fija, vamos a ver qué puede hacer el cuadro quetzalteco también. Sí, era lo que le quedaba al jugador del equipo de Municipal. El último recurso para poder evitar ahí, por el sector de la banda de la derecha, la posibilidad de Jefferson Dubón. Y ahora se tiene la jugada, pues sí, interesante ahí, porque se encuentra Marconi Estrada, Joshua Ubico, Javier El Zurdo González, que son jugadores con buenas complexiones físicas y buena estatura.
Claro, aquí tiene que aprovechar el cuadro quetzalteco, porque a todo esto llevamos 27 minutos de juego. 27 minutos de primer tiempo, se va a levantar el centro, lado izquierdo. Así que posibilidades que va a tener el conjunto de Xelajumbre Camposeco, autoriza el árbitro, viene el remate. El balón bastante largo, bastante pasado. Corre Javier González, se barre, se queda con la pelota, manda otro centro a segundo poste, rechaza a la gente de Municipal. Recupera rápidamente el cuadro quetzalteco. Muy bien la jugada que va realizando José Castel. Se animan el remate. El guardameta que por ahí tuvo complicaciones. La gente de Xela decía es tiro de esquina, pero el árbitro dice que no, que nunca hizo contacto el guardameta. Al final va a ser saque de puerta para Municipal. Buena pegada de José Jastes. Primero el tiro de esquina, donde recupera el balón Javier el Zurdo González, el capitán del conjunto de la categoría sub-20. Pues hace el centro, la pelota que melodea por ahí, el despeje a medias de la defensa, y al final pues José Jastes, que elude a un contrario, luego pues se queda con la posibilidad y el espacio abierto para poder rematar de media distancia. Y al final pues el árbitro central decreta que no era tiro de esquina, y bueno, ya se pone en juego el balón. Pero interesante la propuesta del equipo de Xela en los últimos minutos. Pues si fuera por merecimientos, me parece, ya tuviera el primer gol en el partido. Claro, que el guardameta ha sido fundamental. En esta ocasión el campo le hizo una mala jugada. El árbitro dijo que nunca hizo contacto con la pelota, que me parecía para mí era tiro de esquina, pero al final, bueno, se reinició el juego con un lanzamiento de puerta y un saque lateral que en estos momentos va a ser el cuadro de Municipal con Freddy Kwan. Ahí está Freddy, tranquilamente, tomándose todo el tiempo. Su director técnico es precisamente Jorge Gramajo, es el nombre del director técnico del equipo de Municipal. Ah, aquí es jugada peligrosa, sí señor, muy bien el árbitro. Es tiro libre que va a cobrar ahora el conjunto de Xelajumbre Camposeco. Allá va a cobrar el servicio por el lado derecho, a ver qué es lo que pasa, si sí, hay bastante viento en este momento acá. Y ahora... Buenas calorías, don Abner, no tiene frío, me parece. No, fíjese que sentía calorcito, por eso me quité la chumpa. Ah, bueno, pero tiene buenas calorías, lo felicito. Igual que el Junior, ahí tenemos buenas calorías. Gente joven, ¿verdad, mi estimado Junior? Bueno, así las cosas cuando remata el cuadro de Xela. Ahí se viene el despeje por parte del conjunto de Municipal, buscando ahora la salida. Balón que le va quedando a Carlos Monterroso. Recupera Joshua, Joshua con el centro. Ahí abajo. Marconi Estrada, pero en el remate Augusto Villatoro manda desviado. ¿De dónde defiende el guardameta Fausto Santizo? Otra llegada más, pero ese balón no entra. Sí, ahí se tiene la posibilidad y bueno, Xela intentando, y me parece que, vamos a ver si antes de irse al descanso, ya vamos al filo del minuto 30, pues se tiene la posibilidad de anotación en este partido de ida. Saludos para Noé Chirún, allá en Los Ángeles, a José Sachich, también en la Florida, observando, felicita ahí a Marconi Estrada, Cane y Paul Barrios también, siempre en sintonía, Freddy Raúl Díaz, allá en la zona 11, en Colonia Vistabea, y toda... pues todos los muchachos allá de Refrigeración Alpina, aquí en la Cuesta Blanca, apoyando siempre al equipo de Xela y pendientes también de la transmisión hoy a través del Facebook Live del Ente Deportivo. Así es, gracias a todos los televidentes. Cuando está buscando otra vez el despeje, cuadro Municipal, allá va a saltar Marconi, muy bien Marconi, le entregó a Augusto Villatoro. Le cometieron falta a Augusto Villatoro, la gente de Municipal se enoja porque... Augusto tiene la camisola 7 y el otro, Freddy Kwan, que también tiene la camisola número 7, dijo que no había habido falta, que para mí muy dudosa también la falta. Pero el árbitro ya la marcó y esto le favorece a Xela, que jugó rápido, pero nos sorprenden. Ahora se equivocan en la entrega, buscan el remate. Otra vez Xela, Jumario Camposeco en el área, barrida y el balón que todavía lo rescata por allá. El jugador Carlos Monterroso. Quisieron buscar la sorpresa, no pudieron. Ahora Javier González recupera, se le barrieron, le cometieron falta y dice el árbitro que no. Sí, señor. Ya se levantó la banderola y viene la protesta de los jugadores de Municipal en contra del asistente número uno, que es precisamente Walter Pérez. Pero que si la falta sobre el zurdo sí existió. Sí, y al final avala el asistente uno, que apoya al árbitro central Lorenzo Pérez ahí, en la situación en relación a lo que se pudo dar acá. Pues con la jugada del equipo de Xelajú, y tiene la posibilidad en táctica fija. Me parece que en táctica fija pues han ensayado jugadas interesantes ahí por parte del técnico en el entrenamiento este día miércoles, el martes mejor dicho, el último que en el Mario Camposeco por parte de la categoría especial. Y allá en el ingreso al túnel, pendientes del partido, Luis Claudio de Oliveira, el profesor Héctor Citán, por allá observamos también a profesor Gabriel Castillo, José Mendoza, José Carlos López, Giovanni Calderón, el Toro Castellanos también está por ahí. Son precisamente de
los jugadores y cuerpo técnico y directivos que observan este partido. Ahí la entradita del túnel observan. Cuando ahora se viene el centro para el cuadro de Shela, ¡el guardameta de Puños! Se había marcado una falta y es tiro libre que favorece al cuadro de Municipal cuando se disponía por allá en el remate Jefferson Dubón. El silbato se escuchó del señor Lorenzo Cholotío indicando que había posición irregular. Bueno, más que todo una falta por ahí. 32 minutos de juego. 32 minutos de juego. Continúa el marcador. 0-0 aquí en el Mario Camposeco. Sí, y al final pues una falta ahí deriva para evitar la situación y la posibilidad que tenía el equipo de Xelajú Mario Camposeco en esa última jugada. Y lo interesante del equipo de Xela es que ha tenido la posesión de balón, no le ha prestado el balón, diría en los últimos 15 minutos que se han desarrollado acá en este partido, y ha tenido posesión de balón y peligro también a la portería del guardameta Samuel Santizo del conjunto de Municipal. Hacer notar de que Luis Tatuaca ha tenido participación con el equipo mayor de Municipal en este torneo y está alineando acá hoy por parte del técnico Jorge Gramajo, el técnico del conjunto de Municipal. Así que continúa el juego aquí en el Mítico, aquí en el Mario Camposeco. Viene el despeje del cuadro de Municipal, buen servicio allá, tres cuartos de cancha donde se va acercando Municipal, pero el último pase fue muy malo por parte de Esteban Marroquín. Gracias, dice por ahí Edwin Santos, el portero del cuadro de Xelajú Mario Camposeco, que abre con Javier González y Javier, que manda servicio largo para buscar la velocidad de Jefferson, pero antes aparece el portero, quien también, gracias, le dice por ahí a Javier González, porque el balón llegó directamente hacia él. Municipal tiene mucho problema en salida, pero Xela no logra aprovechar esta situación. Ahí va tocando rápidamente José Hasted hacia el medio campo, busca otra vez el conjunto de Xelajú Mario Camposeco, busca la salida y el despeje, lo hace de buena manera por allá Daniel Herrera. Herrera manda hacia adelante, hacia afuera tiene que mandar José Hasted, segunda pelota que se va hacia la 14, no sé si la anterior la devolvieron, la encontraron o no, pero ahorita van a ir a buscar la segunda, así que tiene que correr por allá Juanito de León. Aprovechando un ratito, ¿ya hay alguna confirmación de parte directiva de algunos jugadores que queden con el equipo de Xela o aún no hay nada oficial? Digamos que de los que están son apenas si son tres jugadores, ¿verdad? Porque los demás aún no han confirmado. Ya les vamos a dar el dato de quiénes son los jugadores que hasta el momento prácticamente han confirmado con el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Cuidado con esta salida que tiene el cuadro quetzalteco allá por el medio campo, donde se comete una falta. Dice el árbitro que se tiene que cobrar un tiro libre favorable al conjunto de Xelajú Mario Camposeco. Pues le decíamos que oficialmente, prácticamente, diríamos, están los jugadores Álvaro García, Gonzalo Vivanco, Darío Ferreira y Milton Garilial. Ellos serían los que están confirmados. Mientras tanto, las bajas, aunque no oficiales, porque no lo ha dado a conocer junta directiva, entre ellos Cristian Guzmán, Freddy Rano y Néstor Jucup, y quienes todavía no llegan a ningún acuerdo, aunque muchos ya los tienen por ahí, son jugadores de Xela, pero no han acordado nada, Víctor Alexis Mata, José Carlos García, Carlos Camiani, Edgar Macari y Marco Papa. Ellos todavía continúan en pláticas porque no están oficialmente todavía con el equipo de Xela. Sí, hay que esperar en estos días. Oficialmente no hay nada todavía, pero sí ya se ha hecho alguna investigación y posiblemente pues ya en estos días, ya mañana me parece, o quizás hoy de repente dan ya oficialmente el listado de jugadores bajas y altas del equipo de Xela. Sí, eso es lo que se espera, que ya hoy hayan noticias también, porque digamos, hay otros equipos que ya tienen a jugadores que llegan como refuerzo, y de qué equipo de solo, de Siquinalá, de Iztapa, por ejemplo, que ellos ya se están adelantando por ahí, y Xela prácticamente está negociando ahorita con los que quedaron, y no ha venido nadie nuevo todavía, aún no ha venido nadie. Cuando ataca Xela, buen cabezazo en el área, pero salva Freddy Kwon, manda el tiro de esquina, vaya. Fausto Santizo hace unas excelentes atajadas, pero en esta ocasión su salida fue en falso. A mitad de camino se arrepintió y vino el cabezazo, pero allí estaba su salvador, que era precisamente Freddy Kwon, quien salva precisamente cerca de la línea de gol lo que pudo haber sido la primera anotación para el cuadro de Xelajú Mario Camposeco. Se prepara por el sector de la izquierda entonces, en el centro, Augusto Villatoro va a levantar el centro para el cuadro quetzalteco, a ver qué pasa en esta jugada. Hay movimiento en el área, autoriza al árbitro, viene el centro, el cabezazo que llega por parte Municipal, busca todavía Javier González, Javier allá busca el espacio, lo van a presionar, dos se animan el remate, pero le pega horrible a esa pelota, que no llevaba ninguna dirección a la portería, y el saque de puerta lo va a cobrar el cuadro de Municipal.
Witwin Tebalán con el número 26 fue el que tuvo la posibilidad en la anotación y en ese remate en la salida que intentaba. Samuel Santizo se quedó a medias y se quedó cazando mariposas al final y pues no tuvo una cómoda posibilidad para poder tener el remate. Y Shela pues mantiene lo que es esa presión, jugando desde su propio campo y pues incluso jugando desde el propio campo del equipo de Municipal, que no da tregua y no le presta el balón para lo que ha sido pues estos minutos de la primera parte, minuto 37, pues y el equipo de Shela pues mantiene posesión de balón, peligro, algunas jugadas, pero le falta ese toque final para poder tener pues lo que es la certeza de poder anotar. Se comete otra falta y otro tiro libre que va a cobrar el cuadro quetzalteco. Continúa el marcador 0-0 cuando cumplimos ya 37 minutos de primer tiempo en la serie semifinal, juego de ida. Shela Jumero Camposeco contra el cuadro de Municipal, categoría sub-20. Viene buscando nuevamente el conjunto de Shela. Allá el balón que va quedando para el cuadro de Municipal. Cuidado que ahora sí se estaban quedando, pero una barrida oportuna que vino de Herrera y el despeje al final para complementar y alejar el peligro por ahí del jugador que era Daniel Hernández. Ahí trata de llegar otra vez el conjunto. Esta tendría que ser amonestación. Sí, señor. Claro que sí. Tiene que ser tarjeta, María. Claro que sí, porque le estrelló la pelota en el rostro precisamente a Iker Rodas. Iker, si bien es cierto, estaba cerca de la jugada, pero intencionalmente le estrella la pelota. Y sí, señor, tiene que ser precisamente la tarjeta amarilla. Y sí se la sacaron, ¿verdad? El número 10, creo que fue. Y ahora también se la vienen a extraer a Iker Rodas. Al 99 y al 10, sí, señor. Muy bien, entonces a Carlos Monterroso. No. Así el 99, ¿verdad? Entonces sí. Y ahí que Rodas. Bueno, Iker estaba cerca por ahí, pero para mí que no estaba tampoco interfiriendo para que se realizara el lanzamiento lateral de buena manera. Así que se extrae otra tarjeta amarilla, que pudo haber sido para más porque intencionalmente le estrella la pelota en la cara a Iker. Ahora por el sector de la derecha va el conjunto de Municipal, la barrida que trata de tener y para recuperar la pelota Witwin Tebalán. Tiene que jugar hacia atrás, ahora se va a preparar el centro. Ahí ataca el conjunto de Municipal. Vamos a ver, recupera muy bien Shela. Van a buscar a Marconi. Marconi ahora compromete la salida del equipo Shela Jumero Camposeco porque no pueden rechazar de buena manera. De igual manera Municipal no lo aprovecha. Y ahora va a correr Iker. Allá viene buscando el cuadro de Municipal. Trata de recuperar la zona defensiva del cuadro de Municipal. Allá Brandon Sarabia manda hacia afuera, saque lateral que favorece al cuadro de Shela Jumero Camposeco. 0-0 continúa el marcador, estamos ya solamente 6 minutos más el descuento para que esto finalice en este primer tiempo del partido acá en el estadio Mario Camposeco. Ahí ahora se va a cobrar el despeje por parte de la gente de Shela Jumero Camposeco Municipal, que viene recuperando, mandan el balón hacia el medio campo. Allá el balón queda dividido, busca el conjunto de Shela. Dejaron ahora para Marconi, no pudo parar la pelota. Y ahora aparece Carlos Monterroso. Van a hacer correr ahora a Brandon Sarabia. Sarabia que se va acercando. Pierde la pelota infantilmente. Recupera la gente de Municipal. Otra falta más y se va a venir otra tarjeta, María. Witwin Tebalán, número 26, llega a destiempo y es el árbitro central, el caso de Lorenzo Cholotío, que tiene ahí la amonestación, es la segunda en el partido para el equipo de Shela, en lo que va de esta primera parte, 40 minutos, así que Witwin Tebalán en otro de los amonestados en el partido y se complica ahí la situación para el jugador del equipo de Municipal, ingresa al cuerpo médico a tratar de ayudar al jugador para que continúe la actividad, ya alrededor de 5 minutos en lo que el árbitro central quiera reponer en este primer tiempo acá en el Mario Camposeco, hoy día miércoles 15 de mayo del año 2019. Claro que esperaríamos ver en un segundo tiempo a un equipo de Shela Jumero Camposeco más dispuesto, precisamente con más entrega, porque bueno, creo que ha caído al juego del equipo de Municipal. Municipal vino a ponerse a imponer su ritmo y Shela está cayendo en eso. Yo creo que tiene que presionar un poco más y esto será parte de lo que les pueda pedir Richard Rafa en el camerino, para que haya más atracción, para que haya más llegada, para que haya más esfuerzo por parte de la gente de Shela, tomando en cuenta que tiene que imponer
acá Xelajú su ritmo, aprovechar su condición de local, hacer valer su localidad. Esto es lo que tiene que hacer el equipo de Xelajú Mario Camposeco, porque hasta el momento el juego se ha caracterizado como un partido al ritmo, que lo está haciendo Municipal un poco más lento. Ahora va a venir el tiro libre, vamos a ver, cuidado, la táctica fija, cómo funciona el cuadro de Municipal, tres jugadores a la barrera para Xelajú Mario Camposeco, al fondo el silbato del árbitro, ahora sí viene el remate, Edwin Santos, manda hacia el tiro de esquina, por el lado derecho, allá va a cobrarse el tiro de esquina para el cuadro de Municipal, que en estos últimos minutos empieza a presionar la portería de Santos y lentamente va a llegar por allá Brandon Sarabia. Sarabia va a realizar el tiro de esquina. Otra vez el peligro que va a llegar a la portería de Santos, que tiene que estar muy bien preparado por allá, muy bien concentrado y cuidado, porque por aquí hay de todo también. Así que se viene el conjunto de Xela a buscar la recuperación de la pelota tras este tiro de esquina que a su favor tiene el conjunto de Municipal. Viene el centro, el guardameta salva de lo que pudo haber sido un gol, ¿cómo le llaman a estos goles desde el tiro de esquina que se va cerrando, un gol olímpico, ¿verdad? Por ahí cerquita estuvo el cuadro de Municipal, pero muy bien el guardameta también para buscar el despeje. Sí, ahí con la posibilidad ahora el equipo de Municipal, a falta ya de pocos minutos para que finalice esta primera parte acá en el estadio Mario Camposeco, y avisa al equipo de Municipal también, pues en la segunda llegada clara de este partido ya acá en el estadio Mario Camposeco. Muchas personas que están pendientes de lo que es la transmisión, gracias realmente por continuar en sintonía y... pues a nuestros patrocinadores también, que son parte importante. El próximo sábado vamos a realizar el viaje, vamos a estar allá en el Guillermo Eslobo de Amatitlán. Viene la anotación de Municipal. Viene el remate, gol. 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 Gol de Municipal. 43 minutos de juego, 43 minutos de juego, se desconcentra la gente de Xelajú Mario Camposeco en un centro que vino por el sector de la izquierda, no puede rechazar el cuadro quetzalteco, viene el centro y el cabezazo hacia donde nunca la iba a pasar el guardameta. Qué golazo realmente el que anota Luis Tatuaca para el conjunto de Municipal, así que gana Municipal 1-0, mi estimado José Manuel, está ganando el cuadro de Municipal 1-0. Sí, se da la anotación ahí por parte del conjunto de Municipal y se pone arriba en el marcador, y es que no perdona al equipo de Municipal. Tercera llegada clara y la anotación interesante ahí a través de Luis Tatuaca con la camisola número 24, cómo se eleva y cómo hace el giro directo para dejar sin posibilidades al guardameta Edwin Santos, que hace por el balón pero no llega jamás porque la pelota se va al ángulo, y es entonces como el conjunto de Municipal, previo a irse al descanso, pues tienen la posibilidad en relación a tener la primera anotación en este partido de ida de la semifinal de la categoría sub-20 del torneo clausura 2019. Así que lamentablemente está perdiendo el cuadro de Xela, y se los decíamos, Xela cayó al ritmo de Municipal y ahora está pagando las consecuencias, porque Municipal llegó y ya hizo daño y ahora va a tratar incluso de ponerle más pausas al partido. Está perdiendo Xelajú Mario Camposeco 1-0. 43 minutos llevaba este partido cuando se anota el gol. ¡Qué golazo! Absolutamente nada, pero nada podía hacer por allá Edwin Santos, quien por más que se lanzó, ese balón llegó directamente hacia el ángulo superior izquierdo de su portería. Y allí, pues es muy difícil para un portero, pero cómo llega también Edwin, lo dejan sin marca precisamente a Luis Tatuaca, y un excelente y certero cabezazo para ponerse en ventaja. Sí, y se van a ir así, me parece, de no ocurrir otra situación en esta jugada precisamente del equipo de Xelajú Mario Camposeco, pues que tiene la posibilidad ahí en táctica fija, un disparo pues que va a ensayar directamente, está Jefferson Dubón, el caso también del jugador Augusto Villatoro ahí con las posibilidades, asimismo Temilloso Ubico, vamos a ver al final quién es el que va a tener la posibilidad en esta jugada directa ahí para el equipo de Xela. Así que señoras y señores, nos vamos a ir a un tiro libre ahora que favorece el cuadro quetzalteco. Vamos a ver de qué manera va a reaccionar. Joshua Ubico se prepara. Joshua Ubico y Augusto Villatoro. A ver quién le pega de una mejor manera la pelota. Cuatro jugadores a la barrera para el cuadro de Municipal. Viene Joshua. El balón que rebota allá en la barrera, el centro de Augusto. Tiro de esquina que va a cobrar el cuadro de Xelajú Mario Camposeco. Está perdiendo. Está perdiendo 1-0 acá en su casa. Con ese gol a táctica fija. Y no había llegado tanto el equipo de Municipal. Lo decía José,
la tercera llegada y el primer gol para el conjunto de Xelajumero, de Municipal, mejor dicho. Augusto Villatoro en el tiro de esquina, mucha atención, allá viene el centro, el cabezazo defensivo y cuidado con el contraataque, tiene que correr Joshua, se tiene que barrer y mandar el balón hacia el servicio lateral que va a cobrar el cuadro de Municipal. Allá donde lentamente va a llegar ahora Freddy Kwan, ya llevamos un minuto de reposición, ya observa su cronómetro el árbitro, esto en cualquier momento va a finalizar con un marcador a favor para el conjunto de Municipal, 1-0 aquí en el Mario Camposeco. Pierde Xela, esa es la serie semifinal del torneo clausura 2019 categoría sub-20. Allá busca la recuperación Augusto, se frena muy bien, ahora levanta la mirada, juega por el sector de la izquierda, buscaba Jefferson, pero se anticipa muy bien la gente de Municipal, que ahora por el sector de la izquierda, nuevamente con Luis Tatuaca, va buscando la posibilidad de poder ganar línea de fondo, posteriormente hacer el centro, pero lo marca muy bien Daniel Hernández, continúa Luis Tatuaca, ahí Luis trata de quitarle la pelota, lo mandó hacia afuera, saque laterales para el cuadro de Municipal. Vaya, en qué momento cae esta anotación, ¿verdad? No le dio tiempo precisamente al cuadro de Xela de poder, o al profesor Richard Raffo, de poder llegar con el cero hacia los camerinos y poder ver qué se puede hacer. Al final se termina el primer tiempo, está perdiendo el cuadro de Xela 0-1 aquí en el Mario Camposeco. Muchas cosas que corregir para la especial de Xela Jumero Camposeco. Finalizó la primera mitad, José. Sí, había tenido la posibilidad el equipo de Xela de tener el balón. Pierde las marcas en esa jugada y pues el equipo de Municipal no perdona, y es que al final lo que prevalece en un partido, en un encuentro de fútbol, son las anotaciones, y ahora pues lo hizo el equipo de Municipal previo a finalizar esta primera parte con la ventaja 1-0 sobre el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Gracias a nuestros patrocinadores: Agua Linda, Te Cae Bien, Autorepuestos Tres Carlos, Centro de Pinturas Climarco, Corporación Nueva Luna, Refrigeración Alpina, Lubrifrenos y Fuentes, Big Printer, que es pionero en impresión a gran formato, Cosami, líderes en soluciones financieras, y también repuestos nuevos y usados Will, que le pues aconseja usar el cinturón de seguridad, porque el cinturón de seguridad te salva la vida. Son los patrocinadores que tenemos hoy acá en esta transmisión directamente desde el estadio Mario Camposeco, y nos están apoyando para poder tener el servicio directamente hoy acá en el partido de ida de la semifinal de la categoría sub-20, donde el equipo de Municipal a medio tiempo pues está derrotando al equipo de Xelajú Mario Camposeco por la mínima diferencia. Vamos a un contacto comercial y regresamos con detalles y pues qué es lo que ha ocurrido en esta primera parte. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos Cifuentes, frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos, diésel y gasolina, servicio de caja automática, descarbonización por hidrógeno, reparación de aceitera, líquido de frenos, timón hidráulico, cambio de refrigerante, sistema de frenos, sistema de enfriamiento, servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guate linda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda.
Bien, continuamos acá desde el Estadio Mario Camposeco en esta cobertura de lo que es el juego de ida de la semifinal en la categoría sub-20 entre el equipo de Xelajú Mario Camposeco y el conjunto de Municipal, que ya tiene la ventaja arriba en el marcador y en la serie directamente, esta serie de 180 minutos que se va a finalizar y a definir el próximo día sábado allá en el Estadio Manuel Felipe Carrera a las 11 de la mañana. Está pactado el partido de vuelta para lo que va a ser el equipo que pase a la gran final de esta categoría sub 20 del torneo clausura 2019. Lo que pues ha vivido acá un equipo de Xela que tuvo la pelota pero al final no pudo tener la consecución en cuanto a poder anotar, y esto pues al final lo deja pues con un 0-1 en esa primera parte acá en las instalaciones del Mario Camposeco, donde ha asistido público en regular cantidad hoy acá en el Estadio Mario Camposeco. Y recordarles también de que la otra llave pues se va a jugar este próximo jueves y la disputará el equipo de Guastatoya frente al conjunto de Comunicaciones a las 11 de la mañana en el Estadio David Codronichos. De hecho, pues ya en pocos minutos, casi alrededor de dos horas y media arranca el partido allá en Guastatoya, partido ya de la Liga Mayor, juego de ida de la semifinal, serie entre el conjunto de Guastatoya y el conjunto de Antigua Guatemala, que bueno, van a ser dos partidos interesantes, y no se diga el de este día jueves, cuando el equipo de Malacateco en casa reciba al conjunto de Cobán Imperial. De hecho, Cobán Imperial, estábamos observando redes sociales, don Abner, y pues salió a eso de las 23 horas, este día martes, de lo que es la ciudad de Carlos V, y viajó casi toda la noche, y me imagino pues a estas horas ellos ya se encuentran llegando allá a Malacatán, un viaje bastante intenso y bueno, cansado se podría decir, para poder ir a cumplir este partido para este día jueves a las 11 de la mañana el encuentro. Así es, creo que es un viaje bastante cansado y todo, pero esperemos de que se tenga también que la recuperación correspondiente del viaje, el tiempo correspondiente, ¿verdad?, para este partido, tomando en cuenta también de que, bueno, viajan yo no sé cómo está el clima allá en Cobán, ¿verdad?, porque aquí por lo menos se está sintiendo calorcito acá en el Mario Camposeco, aquí en Quetzaltenango respectivamente, y yo no sé cómo estará el clima allá en Cobán, pero van a una tierra bastante cálida, como lo es en Malacatán, en donde la temperatura está entre los 34 y 35 grados. Entonces esperemos de que, bueno, al final sea un bonito partido y a ver qué tal pueda funcionar el cuadro de Cobán también en cuanto al descanso que puedan tener para lo que será este partido en la serie semifinal. Y me parece que va a ser el equipo que más cansancio va a sufrir en estas llaves de semifinales, porque pues tendrá que retornar a la ciudad de Carlos V este día jueves, y el partido de vuelta será el domingo a las 7 de la noche, mientras que el conjunto de Malacateco me parece que pues únicamente hará el viaje el día viernes también por la noche, porque Malacateco lo ha hecho por la noche cuando tiene que viajar a la ciudad de Carlos V, y me parece que va a tener menos cansancio, el menos cansancio pues en esta serie pues va a ser para el equipo de los Toros de Malacateco, tomando en cuenta lo de Cobán, porque hoy únicamente tendrán el día para poder descansar, hacer un pequeño trabajo tal vez por la tarde, quizás de reactivación física, y esperar el partido para este día jueves a las 11 de la mañana. Sí, yo creo que están tomando todo con las precauciones correspondientes, pero lo más interesante es de que se tenga el tiempo correspondiente para el debido descanso, ¿verdad? Manejar estas situaciones de esta manera, con el apoyo que le puede dar la Junta Directiva, que creo que es bastante interesante también para el conjunto cobanero, porque sí tienen el tiempo correspondiente para descansar. Luego será lo de Malacatán, de realizar el viaje para allá también. No sé, quizás el conjunto de Malacatán pueda ser el que pueda resentir un tantito esta situación. Sí, es complicado al final para los equipos que están ya en el cierre de lo que es el fútbol guatemalteco, y no se diga también por la noche lo que va a pasar este día jueves en el juego de ida en el Estadio Santa Cruz del Quiché, cuando el equipo de Quiché reciba al conjunto de Misco en el juego de ida de la gran final en la primera división. Hoy acá desde el Estadio Mario Camposeco llevándoles lo que es la cobertura del partido de la categoría sub-20 entre Xela y el equipo de Municipal, don Abner, y como hemos
reiterado y platicado con los amigos que están pendientes de esta transmisión, es el equipo de Xela que ha tenido posesión de balón, más llegada, pero al final con 3 llegadas contabilizadas del equipo de Municipal en la primera parte, pues más efectivo porque tuvo una anotación ya en el encuentro, al término ya de esta primera parte. Claro, un gol que no tenía que haber caído, pero que al final creo que pagó el equipo de Xela también el haber fallado algunas oportunidades que se tuvieron allá en la portería del guardameta Fausto Santizo, que ha sido fundamental también, ¿verdad? Que ya en 2 ocasiones le ha quitado la oportunidad al cuadro de Xela Jumera Camposeco. Hace un momento usted hablaba del Deportivo Quiché, este equipo que, bueno, ha venido sorprendiendo y todo, pero que se está pendiente todavía de una resolución por jugadores por ahí que ellos incluyeron y toda la situación. Imagínense, si Quiché llega a la final o incluso puede lograr su ascenso y que se descubra que realmente infringieron precisamente en las reglas de juego, yo creo que por ahí hasta podría ser desafiliado y no sé qué podrá pasar posteriormente. Lo lamentable que aquí en Guatemala pues se tardan demasiado para una resolución, porque todo esto creo que se hubiese convocado por ahí a una asamblea de emergencia, ¿verdad? Una asamblea extraordinaria para ver qué entre los dirigentes, qué es lo que pudo haber pasado, una reunión por ahí para determinar y sacar la resolución lo más pronto posible, pero hay que esperar y a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, ya el equipo de Quiché prácticamente está en la final y a la espera qué es lo que pueda pasar. ¿Y qué pasaría con un equipo de Quiché si logra ser campeón o subcampeón? Porque ya tiene el derecho para jugar el ascenso, pero ¿qué pasaría que así que tenga el ascenso a Liga Nacional y después se tenga una resolución por parte de la federación? Porque ya la federación pidió pues que es el expediente, cómo es como va el tema entre esta situación que se dio, un partido frente al equipo de Juventud Retalteca, pero no son cosas que pasan dentro del fútbol. Vamos a realizar un contacto con nuestros patrocinadores y me parece que al volver pues ya tendremos las incidencias de la segunda parte acá desde el estadio Mario Camposeco. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso Chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Para cooperar con tu futuro, para que compres ese terreno que tanto quieres, para que construyas esa casa que has soñado, para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.
Muy bien, señoras y señores, estamos por iniciar el segundo tiempo del partido entre Xelajú, Mario Camposeco y el conjunto de Municipal. Juego de ida, serie semifinal, ganando el conjunto visitante en esta ocasión. Gana el cuadro de Quetzaltenango al cuadro de Xelajú, Mario Camposeco. Gana Municipal 1-0. Gol a los 43 minutos, gol de Luis Tatuaca. Nuestro cronómetro 0, al igual que Don Lorenzo Cholotío. Así que esto va a iniciar en la segunda mitad, la definición precisamente de este partido, cuando en este momento dice el árbitro que arranque el partido y arranca la segunda mitad. A defender el lado sur, el cuadro quetzalteco, lado norte para Municipal, el primer cabezazo que viene la gente de Xelajú, mandando Gusto Villatoro, fácil para donde va a aparecer el guardameta. Tiene que ir a presionar y a apresurar precisamente la salida del cuadro de Municipal y su portero allá, Marconi Estrada. Ya juega el portero en la salida por el lado izquierdo, donde el balón le va quedando a Eric Payeras, Payeras que va cambiando hacia el lado derecho. Va a ir a presionar Marconi, toca el cuadro de Municipal, jugaron rápidamente hacia donde va apareciendo Esteban Marroquín. Marroquín manda servicio largo para la recuperación de Xela, pero Xela le va a devolver la pelota al conjunto de Municipal, que ahora buscaba el despeje, pero no lo pudieron hacer de buena manera. Y el medio campo, Joshua, no puede tampoco, y viene la salida de Brandon Sarabia. Sarabia que manda hacia adelante, ya viene recuperando inmediatamente Luis Herrera. Herrera juega con su guardameta, allá está Edwin Santos. Edwin va a devolver para Herrera. Herrera ya bajó ese balón y ahora tiene que mandar servicio largo para buscar a Marconi, pero el cabezazo es bueno por allá del jugador Fernando Fuentes, aunque ya recuperó Augusto. Augusto busca, manda al vacío, buscaba a Marconi, pero no le entregó la pelota como él deseaba. Y nos vamos a un saque de puerta que va a cobrar el cuadro de Municipal. Vamos a ver, no le quedó entonces al guardameta, ahí en corto, buscando la salida, donde aparece Eric Payeras. Payeras ahora con un balón largo, busca allá Luis Tatuaca. Tatuaca logra peinar y Municipal, que se va acercando ahora a través de Brandon Sarabia. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Sarabia. Llegó hasta el área, se va a llevar el remate, hace el 1, hace el 2, el centro hacia atrás. Aquí puede definir Municipal, se tarda demasiado. Juegan y el remate va por bajo, rechaza la gente de Xela. Se acaban de salvar porque los jugadores pecaron por allá, precisamente los jugadores de Municipal por allá pecaron de confianza y terminaron al final perdonando al cuadro de Xelajú, Mario Camposeco. Era la segunda anotación, se tardó demasiado y no pudo arrebatar Kevin Ortiz, quien tuvo para el segundo. Ahora Xelajú, Mario Camposeco con el balón largo, el cabezazo que viene de Marco Velázquez. En el medio campo trae Municipal, allá se quedó Hastes, pero trata de buscarla Daniel Hernández. Se anticipa muy bien el cuadro quetzalteco, cambiaron para Augusto, Augusto con Iker, allá va Iker Rodas, Iker que se frena porque está buscando quien lo acompañe, ya dejó para Augusto. Augusto allá va cambiando hacia el sector, es que era muy largo el servicio, allá no va a alcanzar Iker. Se empiezan a perder las posibilidades otra vez para el cuadro de Xelajú, Mario Camposeco, con los pases mal entregados por parte de algunos jugadores en esta ocasión. Lo de Augusto Villatoro, que entrega muy largo el servicio, no alcanzó Iker. Y el saque de puerta lo va a realizar Fausto. Ahí está Fausto Santizo. Santizo rápidamente jugando hacia la salida que va teniendo Eric Payeras. Payeras manda hacia adelante, viene el despeje de Javier González. Ahora Joshua. Ahí está Joshua Vico, lado derecho con Javier. Se va acercando Javier González, ahora Jefferson. Jefferson manda al centro, el balón, el cabezazo de Iker Rodas. La diferencia precisamente entre cabeceadores, porque ahora llegó en soledad, la defensa se había quedado, pero tuvo que haber saltado un poquitito más por allá Iker y bajar la pelota, porque al final lo mandó muy arriba de la portería que defiende Fausto Santizo y así se salva Municipal. Inmejorable la posibilidad para el equipo de Xela, llega con todo el tiempo del mundo ahí y toda la ventaja prácticamente Iker Rodas, pero no tiene una buena recepción y pues de primera intención con el testarazo, pero se va para arriba y esto pues le impide al equipo de Xela en apenas minutos que habíamos iniciado ya esa segunda parte el poder conseguir el empate en el marcador. Tendrá que mejorar este tema el equipo de Xela porque en cuanto a la definición es donde ha quedado a deber en lo que se ha jugado del partido, porque se ha generado, ha tenido volumen de juego, pero ha quedado a deber en cuanto a poder anotarle al conjunto de Municipal y esto pues se mantiene 1-0 en favor del conjunto de Municipal. Así que sigue ganando el cuadro de Municipal, tiene que aprovechar Xela, tiene que empezar a presionar un poquito más fuerte allá sobre la portería defendida por Fausto
Cuando viene ahora buscando Shela, se va a cobrar, que dice el árbitro, saque lateral a favor de Shela Húmero Camposeco, categoría sub-20, serie semifinal, juego de ida, la cual la está ganando el cuadro de Municipal, desde el minuto 43 con gol de Luis Tatuaca. Ya llevamos 5 minutos del segundo tiempo, 5, y así como si nada, se va a empezar a ir el tiempo, y si Shela no aprovecha, pues no llevará ventaja hacia la ciudad capital. Cuando está buscando a gusto, buscaba por el lado izquierdo a Jefferson, pero se anticipa muy bien en el medio campo. La gente de Municipal ahora va a intentar con la velocidad de Iker Rodas, pero va a aparecer Fernando Fuentes, y Fernando se va apoyando rápidamente con Carlos Monterroso. Monterroso juega siempre por el carril derecho, se va acercando la gente de Municipal, cuidado que en velocidad trata de colarse al área, tiene que aparecer allá en el despeje el jugador que es Luis Herrera. Herrera manda hacia el saque lateral. Allá va a buscar nuevamente el cuadro de Municipal, mientras se toma su tiempo ya el jugador de Municipal para apretarse las correas, apretarse los zapatos. Un saludo para don Freddy Galvez, felicita a don Abner ahí por la transmisión, dice por allá desde lo que es la transmisión central de nuestra Imagen Televisión. Muy bien, saludos entonces, muchas gracias. Cuando viene ahora el despeje por parte del conjunto de Shela Húmero Camposeco. Allá va recuperando de nuevo el cuadro de Municipal con Marco Velázquez. Salida que va a tener Fernando Fuentes. Y Fuentes va cambiando hacia atrás. El guardameta Fausto Santizo empieza a jugar su área. Empieza a desesperar también a la gente de Shela y va abriendo la jugada por el lado derecho para Fernando Fuentes. Fuentes con el pase largo. Allá va a medir en el cabezazo muy bien. Shela Húmero Camposeco, Javier González. Allá tiene complicaciones. Le pusieron la plancha y estiró libre a favor del cuadro quetzalteco. Van a abrir por el lado derecho, ahí se tarda demasiado, pero al final ya juega hacia atrás Daniel Hernández. Hernández rápidamente con Luis Herrera, Herrera con José Hasted. Muy bien José, allá se quita dos marcas y va levantando para hacer correr a Javier González. Muy largo el servicio de José Hasted. Saque de banda y favorece al conjunto de Municipal. Tiene complicaciones en la salida al cuadro de Shela ahora. Los pases van muy largos y esto impide a que tenga una mejor llegada al conjunto quetzalteco. Ahí nos vamos a otro servicio de banda. Va a aparecer la gente de Municipal. Se tarda demasiado. Toma todo su tiempo Freddy Kwan. Le van a devolver a Freddy. Ahí está Freddy. Ahora se va a apoyar y mandar el pelotazo, donde de cabeza viene rechazando bien Daniel Hernández. En el medio campo la gente de Municipal juega con Marco Velázquez. Velázquez manda hacia adelante. La anticipación es buena por parte del jugador que era Witwin Tebalán. Ahora Joshua, le queda José. José ya abrió para Javier. Ahí ya viene la salida por parte de Javier González. Vamos a ver, Javier va levantando, corre Jefferson. Vamos a ver si alcanza la pelota, pero quien va a llegar al cierre tranquilamente va a ser Eric Payeras. Payeras espera, cubre muy bien y aparece su guardameta para auxiliarlo. Fausto Santizo, quien se queda con la pelota. Ya llevamos 7. 7 del segundo tiempo y viene la salida por parte del guardameta Fausto Santizo, dejando por el sector de la derecha, donde viene el despeje largo por parte del conjunto del Municipal. Se anticipa de buena manera Whitvin. Saque lateral es para Municipal. Tranquilamente va a llegar Fernando Fuentes, aunque deja que sea otro de sus compañeros. Y el balón que le va buscando ahora Marco Velázquez. Busca la recuperación del cuadro de Shela, que empieza a presionar en este momento, pero ya apareció José Quesada. Y Quesada va levantando la pelota, mandando servicio largo donde tiene que salir el guardameta. Vamos a ver, cuidado, bien la salida de Edwin Santos. Antes de que llegara por ahí el jugador que era Kevin Ortiz, Santos se apoderó de la pelota y juega con Javier González. Javier González ahora va a buscar a Jefferson, pero la entrega es mala también de Javier González. Vaya desconcentraciones. Y bien el atrevimiento ahí del guardameta del equipo de Shela, que sale con todo y le arrebata el balón ahí a la posibilidad que buscaba el delantero en esta jugada. Ya van 53 minutos de tiempo corrido y pues va caminando el reloj. Pues los primeros 90 minutos de esta serie de semifinal están favorables al conjunto de Municipal, que hoy en condición de visitante pues está consiguiendo una ventaja, no solo pues la anotación al final que va a prevalecer para el partido de vuelta, sino pues el 1-0 por lo mínimo, pero ganando lo que es esta serie acá en el Mario Camposeco. Busca nuevamente el cuadro de Shela Húmero Camposeco, el despeje, balón dividido, va a buscar Jefferson de cabeza, pero rechaza el cuadro de Municipal. Ya le va quedando a el jugador José Hasted, manda servicio nuevamente largo, va a ir a presionar Shela y el balón que va hacia afuera, saque lateral. Lo va a cobrar Shela Húmero Camposeco en la llegada que va a tener por el lado derecho, donde se va a preparar Javier González. González se tiene que apresurar, Javier ahora
va entregando rápidamente para Josh Govico. Ahí Govico se va a animar en el remate, prefiere hacer la jugada individual y apoyarse nuevamente con Javier González. Javier ahora sí, consigue el espacio, vamos a ver, va a tratar de meterse al área, mandaba el pase pero le quitaron la pelota, va a recuperar Josh Govico. Está Joshua, ahora allá con Jefferson, Jefferson Dubón, Jefferson nuevamente con Joshua, ahí está Ubico para el conjunto de Shela, manda para Javier González, ¿qué marca el árbitro? Posición adelantada de Javier González, es tiro libre que va a cobrar el conjunto de Municipal, ah bueno, fue falta entonces, no fue posición adelantada, fue una falta en contra de el jugador Joshua Ubico, levantó la banderola el asistente número 2, don Juan Poncio. Y entonces se va a cobrar el tiro libre a favor del conjunto de Xela Jumero Camposeco con Jefferson Dubón. Tienen que aprovechar esta situación en los jugadores de Xela. Tienen que aprovechar porque no en cualquier momento se dan. Y si lo hacen bien hecho, porque recordemos que van perdiendo. Si lo hacen bien hecho, entonces acá podrían encontrar el gol del empate. Viene el centro, bastante pasado lo que les decía. Bastante pasado. Rescata Municipal, busca Xela Jumero Camposeco y se viene el despeje. Ahora tiene que retroceder José Haster. Haster rápidamente con Javier González entre dos jugadores. Sigue Javier bien para entregarle a Joshua, ya recibió un manotazo Javier González, balón que le va quedando a Jefferson, el centro de Jefferson busca la salida al conjunto de Municipal, mandan hacia afuera, se queda doliendo por allá Javier González, el árbitro que observa y va a ver a Javier González si está bien por ahí luego de que hacía una jugada individual y llega precisamente a pedirle disculpa correspondiente el jugador que es Luis Tatuaca, Javier González. Ahora el saque lateral lo va a cobrar allá Xela Jumero Camposeco, lado derecho. Se prepara Javier González, juega en corto. Ahí está José Hasted, otra vez con Javier González. Javier, vamos a ver, va a tratar de ganar línea de fondo. Prefiere mandar el centro. ¡Oh! No pudo rechazar a la gente de Municipal. Xela tampoco en la definición. Allá busca Iker, entre dos jugadores le quitan la pelota. Joshua trata de recuperar. Viene el árbitro a marcar una falta y un tiro libre favorable al cuadro de Municipal. Y al final pues se complica ahí el equipo de Xelajú Mario Camposeco, un pequeño enredo que se da en la entradita del área y se pierde la posibilidad, ya 57 minutos casi de esta de este tiempo del partido, esta primera serie acá en el estadio Mario Camposeco y Xela pues no encuentra por dónde el poder buscar pues una jugada. Me parece que tiene que manejar bastante la tranquilidad el equipo de Xelajú Mario Camposeco a la hora de tener el balón y de tratar de llegar ahí en la entradita del área del equipo de Municipal, porque hay a veces precipitaciones, ahora pues se empiezan a calentar los ánimos también ahí por parte de algunos jugadores, y es el equipo de Xela que mantiene la posesión de balón. Así es, estaba metiendo en complicaciones allá Joshua Ubico junto al jugador que es Kevin Ortiz de Municipal. Ahora viene recuperando nuevamente Daniel Hernández, Hernández que va jugando para Luis Herrera, abre la jugada hacia el lado izquierdo donde le van a devolver entonces a Herrera. Herrera controla y Herrera que levanta la mirada. Ahora manda servicio equivocado otra vez, tiene que correr Joshua para la recuperación. Ahí está Joshua, le pide Javier González, ya lo vio, le entrega la pelota al lado derecho. Está Javier González ahora intentando el centro, levanta la pelota y lo manda totalmente arriba de donde defiende el guardameta Fausto Santizo. Y aquí lo que está haciendo Xelajú Mario Camposeco es facilitándole el partido Municipal. Sí, porque al final pues la imprecisión que tiene el equipo de Xela y no tener esa certeza para poder realizar las jugadas y generar el peligro sobre la portería de Samuel Santizo, que ha sido pues un espectador más en esta segunda parte. Ahora viene el árbitro central para mostrarle la tarjeta amarilla al guardameta Samuel Santizo del conjunto de Municipal. Por ahí no pierde tiempo al final y no reanuda rápido lo que es pues este despeje desde su portería, y por ello el árbitro central viene, Lorenzo Cholotío, para tener ahí la amonestación sobre el guardameta del equipo de Municipal. Ahí gana la posición del balón y que roda, la entrega fue mala, todavía trata de recuperar por allá Gusto Villa Toro, pero viene el despeje de Municipal, el cierre que viene también allá de Luis Herrera. Ahora Municipal responde en el medio campo, aparece Joshua, no hay quien lo acompañe. Municipal nuevamente el ataque ahora con José Quesada, José va tocando en corto para Esteban Marroquín y Marroquín manda hacia adelante, allá se va acercando Municipal, tratan de quitarle la pelota a Brandon Sarabia, continúa Brandon, ya le quitaron, ahora le va quedando a Marconi, Marconi recibe la falta y va a ser tarjeta amarilla. Sí, así lo manifiesta el árbitro central y es sobre Marconi Estrada la falta, camisola número 12, Brandon Sarabia. Al final entonces es el otro de los amonestados para el conjunto de
municipal en lo que va de este compromiso. Ya son dos jugadores, tres son los amonestados para el equipo de Municipal. Al ataque Javier González, el centro, el balón queda para Jefferson, pero el remate fue bastante tibio que llegó a las manos del guardameta Fausto Santizo. Fausto Santizo, Carlos Monterroso y Brandon Sarabia, los tres que tienen tarjeta amarilla para el equipo municipal. Mientras tanto para Shela, Whitvin Tebalán, Joshua Ubico y también el jugador Iker Rodas. 3-3 en cuanto a tarjetas amarillas. El cuadro de Quetzaltenango, Shela Jun, Mario Camposeco manda el servicio hacia donde defiende Municipal. Ahora controla Iker Rodas, se apoya un poquito hacia atrás con Joshua Ubico, abriendo con Javier González. Javier González que va levantando la mirada, Javier manda hacia el área. Allá peinaba precisamente Iker, pero no aparece otro receptor y ahora busca muy bien a velocidad la salida el jugador Carlos Monterroso. Monterroso continúa, ya cambia hacia medio campo, se anticipa la gente de Shela Jun, Mario Camposeco y manda hacia afuera. Saque lateral para el conjunto de Municipal. Va a llegar Fernando Fuentes tranquilamente a tomar la posición de balón, aunque va a dejar que sea a Carlos Monterroso al final. Así que va Carlos Monterroso para el conjunto de Municipal. 1-0 es el marcador. Está ganando Municipal a Shela Jun, Mario Camposeco. Minuto 43 con Tuaca. Y a este momento ya llevamos 16. 16 del segundo tiempo. Hay otra falta. Tiro libre favorece a Municipal. Allá precisamente votaron a Brandon Sarabia. Se va a preparar el tiro libre favorable al conjunto visitante, el cuadro de Municipal, que hoy viste de azul aquí en el Mario Camposeco. Y el próximo fin de semana será el encuentro de vuelta allá en la ciudad capital. Pero hasta el momento Shela tiene la desventaja, porque dejó que le anotara Luis Tatuaca, lo dejaron sin marca, un potente cabezazo y un verdadero golazo el que anotó Luis Tatuaca. Ahora se prepara el conjunto de Municipal para su primera variante, don José Manuel. Bueno, así es, entonces minuto 61 y la primera variante del encuentro, jugador que recién había sido amonestado, el caso de Brandon López va a ser retirado del campo y va a darse entonces la primera permuta por parte del técnico Jorge Gramajo en esta segunda parte acá en el estadio Mario Camposeco. Ingresa entonces el jugador, es delantero, es cambio posicional con la camisola número 91, Sebastián Gómez. Entonces minuto 62. Ya de tiempo corrido en este partido de ida de la semifinal del torneo Clausura 2019 en la categoría sub-20, las categorías inferiores del fútbol guatemalteco. Saludos para Gabriel Vázquez allá en Totonicapán observando la transmisión. Cristian Rubén Escobar apoyando acá desde Retaluleu, dice a nuestro paisano Marconi Estrada. Cristian Escobar, saludos para él. Qué bueno. Pues que podamos compartir hoy acá en esta transmisión. Kevin Omar Ramos también observando la transmisión y pues muchos amigos también a través de nuestra imagen televisión en Servicable y también TV Cable acá en Quetzaltenango y en 7 municipios directamente. Muy bien, ahí viene el ataque por parte de Municipal en el tiro libre, un remate más, el balón que rebota allá donde estaba Whitvin Tebalán. Pedían mano los jugadores de Municipal, pero dio la espalda muy bien Edwin. Y ahora sale el guardameta Edwin Santos. Santos de mano, rápidamente por el lado derecho Javier González. Se tiene que apresurar en la salida. Ahora arranca velocidad, llegó a mitad de cancha. Manda el servicio otra vez equivocado. Aparece el portero. Allá Fausto Santizo se queda con la pelota y en corto juega con Eric Palleras. Ahí está Palleras. En tres cuartos de cancha, muy bien la jugada por el lado derecho, donde se va acercando ahora Kevin Ortiz. Ortiz con el centro, aquí puede abrazar Municipal, pero tiene que ir a buscar la pelota Luis Tatuaca. Está Luis, ahora con un centro, el balón va hacia atrás, busca el cuadro de Municipal. Buena llegada, cuidado con José Quesada. José Quesada se anima y manda el servicio directamente a las manos del guardameta. Ahí apareció el portero Santos con el despeje también de Municipal. Saque de banda, lo va a cobrar el conjunto de Shela Jun, Mario Camposeco. El balón que va quedando entonces en poder de la gente de Shela para un servicio lateral en 19 minutos 19 del segundo tiempo. 1-0 es el marcador, está ganando Municipal aquí en casa del rebaño. Joshua, la gente Municipal recuperando la pelota otra vez. Joshua Ubico con el 91, va a aparecer por allá Sebastián Rodríguez, dejando ahora para Luis Tatuaca. Otra vez Rodríguez, juega por el lado derecho, el cierre la gente de Shela, juegan con el guardameta, y el portero Santos busca allá la posibilidad de buscar la salida entonces con su compañero que era Herrera.
Este manda pase largo. Hay posición adelantada y va a ser tiro libre a favor de Municipal. Mire esta fotografía, don Gamner, llegaremos a tiempo para la partida del pastel. Ya no, ¿verdad? Es la conmemoración. No, ya no. Es conmemoración de los 495 años de la ciudad de Quetzaltenango. Y se está celebrando esto acá en Quetzaltenango. Y nuestra flamante autoridad ahí, pues solo para eso es bueno, para las fotografías. Y para el pastel. Saludos, gente linda de Quetzaltenango. Un abrazo para todos los superchivos, para todos los nacidos en esta linda ciudad de Quetzaltenango. Hoy en los 495 años de fundación de nuestra querida ciudad. 495 años desde que don Pedro Alvarado precisamente vino. Y aquí estamos precisamente, pues... ¿Cuántas generaciones, don Alfred, don Abner, desde la fundación de la ciudad de Quetzaltenango? Tendría que hacer cuentas, todo, sí, cuánta historia, pero ¿qué? Ay, Dios, cuántas generaciones prácticamente han pasado, y aquí, que quizás unas 5 o 6 generaciones, no sé. Sí, son 495 años, imagínese, más, 8 tal vez, sí, por ahí. Ahí en relación a lo que se celebra acá en Quetzaltenango, pero el partido continúa. El equipo de Municipal está tratando de mejorar en cuanto a la diferencia en el marcador. Ya Yacela pues se ha ido replegando un poquito hacia atrás, y con el ingreso de la variante que se dio por parte del equipo de Municipal, le está dando más fuerza en el ataque el caso del jugador con la camisola número 91, Sebastián Muñoz, que fue el recién ingresado y ha sido la única variante que se ha tenido en el partido. Muy bien, continuamos con el desarrollo del partido. Balón que iba recibiendo Javier González, le pasa de largo la pelota. 21 minutos de juego. Está perdiendo la concentración Xela. Me parece que empieza a caer en desesperación también. Así que tiene que tener mucho cuidado la gente de Xela Jumero Camposeco. Allá va a preparar el jugador Freddy Kwan, un lanzamiento lateral por el lado izquierdo. Freddy mandando balón hacia adelante, donde ahora está recuperando la gente de Xela. Ahí está la salida que va teniendo el jugador, que es precisamente Aaron Reyes, que ya está dentro del terreno de juego. Aaron, ¿por quién ingresó Aaron Reyes? Vamos a ver, hubo variante por Iker Rodas. Iker ya no está dentro del terreno de juego, entonces ingresó Aaron Rodas. No, Aaron, ¿qué es este? Aaron Reyes. Es también de la variante que realiza el director técnico. ¿Qué manda? No, Aaron Reyes porque ingresó y se fue Iker Rodas. Ajá. Ahí va Javier González, se quita una marca. Javier busca el espacio, vamos a ver si se le da o no se le da el remate. Lo tapa muy bien el cuadro de Municipal, que ahora manda servicio largo. Busca el cuadro quetzalteco, hacia atrás tiene que entregar Haste, dejando para la salida que va a tener ahora Luis Herrera. Herrera se equivoca en la entrega, Herrera, y Municipal lo puede aprovechar. Mandan hacia adelante, recupera otra vez la gente de Xela Jumero Camposeco con el mismo Herrera. Pero Herrera se vuelve a equivocar en el pase. Allá la molestia a Richard Raffo cuando viene la barrida de Joshua. Recuperación que viene de Fernando Fuentes. Y Fuentes ahora, allá tiene que mandar la pelota hacia afuera. Vamos a ver qué pasa. Jugador que se resiente para el equipo de Municipal. Acá vienen a observar qué es lo que pasa con Luis Tatuaca. Mientras tanto se va a cobrar un saque lateral, pero también se va a dar la jugada de cortesía. Y el equipo Municipal va a buscar la salida para el conjunto de Municipal. 68 minutos, calientan 6 jugadores en la banca del equipo de Municipal. El técnico Jorge Gramajo dirigiendo esta categoría especial del equipo de Municipal. Y por parte del equipo de Xela, pues son 6 jugadores también los que tienen posibilidades de poder ingresar por parte del técnico Richard Raffo. Así pues se está transcurriendo el partido y la posibilidad de Xela, pues ahí va caminando el cronómetro ya a la altura del minuto 69 de tiempo corrido acá en el estadio Mario Camposeco. Sí, son 495 años de fundación de la ciudad de Quetzaltenango, gracias al director de nuestra Imagen TV. Hoy por la noche pues en el noticiero van a tener ahí el reporte especial acerca de esta celebración, pues a través del informativo a partir de las 9 de la noche, de lunes a viernes, a través de nuestra Imagen Televisión acá en Quetzaltenango, a través de Servicable y también de TV Cable, donde pues nos están sintonizando en esta transmisión de Lente Deportivo Oficial.
Muy bien, continuamos con el desarrollo del partido acá en el estadio Mario Camposeco. 24 minutos de juego, 0 Xelajumero Camposeco, 1 Municipal. Serie semifinal, juego de ida en la categoría sub-20. Acá viene la salida por parte de Municipal, el cabezazo allá de Hasted, busca Jefferson. Jefferson no puede, entre dos le quitan la pelota, se apoya muy bien hacia atrás. José Quesada dejando para la salida que tiene Fernando Fuentes, manda pelotazo largo donde tiene que medir Herrera. Muy bien para quedarse con la pelota ahora Herrera, busca la salida, lo jalotean y se va a cobrar tiro libre rápidamente. Lo hace Xela dejando para Hasted, allá José Hasted con quien va a jugar, levanta y manda hacia el centro donde logra frenar todavía Marconi. El despeje, viene la gente de Municipal y José Quesada deja por el medio campo. Ahí está presionando Luis Tatuaca, dice el árbitro que hay falta, es tiro libre y hay tarjeta amarilla. Bien, ahí la amonestación ahora se da, llega a destiempo, es José Hasted con la camisola número 14, el amonestado llegó a destiempo en la jugada y pues se pasó llevando ahí a Luis Tatuaca, el anotador de el único gol que se da en este partido hasta el momento por parte del conjunto de Municipal. Y también se va a realizar otra variante por parte del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Ya pues el línea acá, dando la indicación al árbitro, es Jefferson Dubón, que va a dejar el terreno de las acciones con la camisola número 17, a la altura del minuto 70 ya, de tiempo corrido. Ingresa entonces para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Me parece que es Mauro Pérez el que tiene la posibilidad en esta segunda parte, con el número 32, jugador también de la categoría sub-17, toma parte de la categoría sub-17 y también de la categoría especial en este torneo clausura 2019, y ahora pues se queda con el balón Edwin Santos, ahí en ese centro que trataba de hacer el equipo de Municipal. Así que nuevamente busca Xelajú, Mario Camposeco en el medio campo con José Haste, dejando para Joshua Vico, abriendo para Javier González. Y Javier González está observando que por ahí se le está habilitando Mauro Pérez. Debe llegar con Joshua. Ahora no pudo llegar Marconi. Recuperó el jugador que es Aaron Reyes. Aaron tiene que jugar hacia atrás en la salida que tiene Daniel Hernández. Daniel juega hacia el sector de la izquierda con Whitvin Tebalán. Tebalán manda hacia adelante. Allá toca Augusto Villatoro. Villatoro rápidamente con su compañero Aaron Reyes. Aaron nuevamente hacia el lado izquierdo. Se va acercando la gente de Xelajú, Mario Camposeco. Allá de Taquito dejaron la pelota para Aaron Reyes. Aarón, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Se frena, sale a media vuelta, quien no apoya, está muy solo, ya va encontrando a su compañero que este balance, va acercando nuevamente Xela, dejaron para Joshua, el remate de Joshua, rebota en la humanidad del jugador que era Eric Payera. Si viene el despeje de Municipal, otra vez Xela juega la carga, como puede rechaza Marco Velázquez. Allá está la salida ahora del jugador que es Sebastián Rodríguez. Rodríguez juega hacia el medio campo, ya pide la gente de Municipal, buen servicio, bien la anticipación también de Xela, y ahora se viene el ataque, allá de Mauro, dejando para Javier González. Javier trata de hacer una marca, deja uno, un segundo no, porque le quitó la pelota, allá baja muy bien Herrera de pecho, juega el cuadro de Xelajú, Mario Camposeco, dejando y recibe un empujón, sí señora, y tiro libre, lo va a cobrar el cuadro de Xelajú, Mario Camposeco por parte de el jugador que es Mauro Pérez. Un goleador de categoría 17, Mauro, sí, que vuelve después de la suspensión, ¿verdad? Porque recordemos que en último, hace dos partidos, lo expulsaron a él y expulsaron a... ¿Quién fue el otro jugador? Kendall Reyes, me parece. Dos jugadores que expulsaron. No, no fue Kendall. Bueno, Fernando Tuc también. Fueron precisamente jugadores expulsados, pero ya uno de ellos vuelve, que es Mauro. Y ahí está dentro del terreno de juego. La salida que va buscando. Otra falta, una entrada fuerte también, que para mí también tuvo que haber sido para tarjeta María. Sí, realmente el sonido pues lo dice todo acá sobre la humanidad del jugador del equipo de Xelajú. El caso de Aarón Reyes, que fue el que ingresó en esta segunda parte, llegó a destiempo ahí el jugador Kevin Ortiz, pero el árbitro central únicamente pues la deja ahí sin amonestación, y esto tiene continuidad en el partido ya cuando estamos llegando al minuto 73 y medio de tiempo corrido. Bueno, no se extrajo la tarjeta María, pero creo que a pesar de todo, un buen arbitraje el que estamos observando también acá en este partido. Xela está perdiendo 1-0. Y vamos a ver, no ha sido capaz todavía de empatar. Ahora se prepara Joshua. Otra mala entrega. Y esto es lo malo que pasa con el equipo. Y allá, pues solamente observamos los gestos y lo enojado que está Richard Raffo, porque no es lo que precisamente él quiere para este juego. Otro balón perdido
Bueno, de verdad que sí, muy desconcentrados los jugadores. Se supone que con las variantes que se realicen es para mejorar la actuación del equipo, pero en esta ocasión está haciendo lo contrario. Hay otra falta, se va a cobrar otro tiro libre favorable ahora al equipo de Xerajo Homero Camposeco. Queda doliéndose el jugador de Municipal, hasta casi oyen los gritos. Vamos a ver, es que yo creo que se le quedó por ahí prensado el taco en el césped, mi estimado José Manuel. Los gestos son evidentes acá por parte del jugador del equipo de Municipal. Y fue una jugada fortuita ahí, ambos jugadores iban por la búsqueda del balón. Y también el jugador de Xela, pues que queda ahí en el césped, ya está siendo atendido ambos por parte del cuerpo médico, pues de ambos equipos. Y la peor parte me parece que es para el jugador del equipo de Municipal. El gesto lo dice todo en relación a la posibilidad que se da ahí. Y la situación complicada para el jugador del equipo de Municipal. Pues que en estos momentos está siendo ahí atendido por parte del cuerpo médico. En la rodilla es donde tiene el problema, en la rodilla derecha directamente, el jugador del equipo de Municipal, y es lo que está tratando ahí de ayudarle lo que es el cuerpo médico del conjunto de Municipal. Recuerde que esta transmisión llega gracias a nuestros buenos amigos y nuestros patrocinadores que confían pues en el trabajo que realizamos y este servicio que les llevamos a través del ente deportivo oficial. Agua Linda, te cae bien, es Agua Linda Pureza Natural. Autorepuestos Tres Carlos, que pues tiene repuestos japoneses para sus vehículos, línea para motor, suspensión de frenos, lubricantes y servicio mecánico. Centro de Pinturas Climarco, pinturas automotrices, arquitectónicas e industriales, más de 40 años de experiencia. Climarco, calidad y variedad en pinturas. Corporación Nueva Luna, goza tu hogar con toda la línea en electrodomésticos y muebles para el hogar. Refrigeración Alpina, aire acondicionado y refrigeración a la vanguardia en refrigerantes para el cuidado del medio ambiente. Lubrifrenos y Fuentes también, pues del grupo de lubricantes y fuentes. Con suspensión, contamos con el supermercado más amplio de lubricantes. Visítenos en Cuesta Blanca, Quetzaltenango. También nos apoya Big Printer, que somos pioneros en impresión a gran formato en el suroccidente de Guatemala. Cosami, para cooperar con tu futuro, bajamos la tasa de interés en préstamos hipotecarios. Cosami, líderes en soluciones financieras. Y también pues nuestro buen amigo don Wilson Hernández, allá observando la transmisión en las nuevas instalaciones de repuestos usados, nuevos y usados Will, en la zona 12, en la línea, pues, específicamente ahí puede encontrar usted, también le compran los vehículos chocados y en mal estado, ahí para conseguir los mejores repuestos acá en Quetzaltenango, repuestos nuevos y usados Will. Acá en Quetzaltenango, que le aconseja usar el cinturón de seguridad, porque el cinturón de seguridad te salva la vida. Continúa el partido, ya pues se restablecieron los jugadores y esto pues da continuidad al árbitro central, minuto 77 ya en la segunda parte. Así que va atacando nuevamente Xerajo Homero Camposeco, allá siguen recuperando al jugador de Municipal. Vamos a ver si al final volverá o no volverá al terreno de juego, no se realizó ninguna variante, ¿verdad? Por parte de Municipal, creo que está con 10 jugadores hasta el momento. Cuando ataca Municipal, cuidado porque aquí pueden definir otra vez. Se va acercando Tatuaca, Tatuaca ya se frena, va a colocar la pelota, el remate. Iba a ser un golazo, pero muy bien aparece allá el jugador de Xelajú, Mario Camposeco. Whitvin Tebalán salvando a Xelajú, Mario Camposeco, cuando ya había sido vencido el guardameta Santos. Ya Edwin Santos había sido vencido, el remate de Municipal salvó Whitvin. Y ahora se anima Gusto Villatoro. Villatoro manda hacia el área. ¡Ah, fácil para el guardameta! Vaya salvada para el cuadro quetzalteco. Muy bien ahí Whitvin Tebalán, que acuerpa pues tras la salida del guardameta Edwin Santos. Hizo lo que quiso el jugador del equipo de Municipal, el caso de Luis Tatuaca, con la defensa que nunca llega al cierre, se toma su tiempo, el espacio, ve la salida del guardameta y había medido muy bien al guardameta, pero bien Whitvin Tebalán para evitar la segunda anotación del equipo de Municipal en propia línea ahí en la portería del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Se complica el equipo de Xela en los últimos minutos y bueno, vamos a ver si al final esto se queda con el 1-0 en favor del equipo de Municipal o se aventaja en la serie o el equipo de Xela pues busca el empate. Aún hay minutos para poder definir lo que es este juego de ida.
Muy bien, así que otra vez el conjunto de Xelajú, Mario Camposeco, tratando por allá de buscar la llegada. Corre Javier González, lado izquierdo, ya tiene la pelota en su poder, allá se la quitaron a Javier González y ahora se prepara el jugador que es José Guerra, que también ha ingresado al terreno de juego, porque me parece ya no se recuperó el jugador de el conjunto de Municipal. Ya vamos a observar de quién se trata, pero ya aparece la variante para Municipal. Entonces dentro del terreno de juego, José Guerra para Municipal. Allá busca Xela, otro pase que va hacia afuera, saque lateral y se viene otra variante para el conjunto de Xela. A ver cómo puede recomponer esto el profesor Richard Rafo, porque se va a animar con dos variantes de una vez. Sí, y bueno, va a entrarle con todo. Entonces en los últimos minutos el técnico del equipo de Xela sale con el número 9, Marconi Estrada, y también se va del terreno de las acciones el jugador del equipo de Xelajú. Ingresa el número 30, es Elmer Cardosa, también jugador de las canteras de la categoría sub 17, y también se fue el jugador Augusto Villatoro con la comisola número 7. Y pues son las variantes que tiene el técnico Richard Rafo para esta segunda parte. Ingresó con el número 6, Anthony Roda. Son las últimas dos variantes entonces que realiza el equipo de Xela para los últimos minutos de este partido de ida acá en la semifinal del torneo Clausura 2019 de la categoría especial. Bueno, estamos observando ahí al fondo quién es el jugador lesionado por parte Municipal que ya no se recuperó. No sé si es Marco Velázquez o es Sebastián Rodríguez. Vamos allá, en breve vamos a confirmar. Mientras tanto, allá viene el conjunto de Municipal buscando por el lado derecho. Marco Velázquez es el que está allá lesionado. Entonces, y que ya no ingresó, me parece que sí es una lesión bastante fuerte, porque lo sigue observando el cuerpo médico precisamente a Marco Velázquez, que ya no ingresó, y en su lugar precisamente se quedó el jugador que es José Guerra para el conjunto de Municipal. Salida que va teniendo Xela Jumero Camposeco. A todo esto, 36 minutos de juego, segundo tiempo del partido. 1 para Municipal, 0 para Xela Jumero Camposeco. Serie semifinal, juego de ida en la categoría sub-20. Cuando busca Xela la reacción, Javier González no puede, rechaza Municipal, recuperó José Hasted. Allá va José Hasted abriendo la jugada hacia el lado derecho, donde le va quedando entonces Anthony Rodas. Rodas allá por el medio campo. Ahora sí mandaron esa pelota hacia el área, pero ya no, le faltó velocidad por allá al jugador William Cardosa. No sé si le faltó velocidad, no se animó al final a ir a encarar, verdad, al guardameta, que era Fausto Santizo, que salió con propiedad y así de manos juega hacia el medio campo, donde nuevamente Municipal va buscando la llegada a la portería de Santos. Kevin Ortiz, Ortiz abrió por el lado derecho, allá se va acercando nuevamente José Guerra. Guerra manda hacia el área, sale el guardameta Santos, y Santos ahora levanta la mirada para buscar hacia el lado derecho la salida que va a tener el conjunto quetzalteco. Rápidamente allá con Anthony Rodas, se viene Anthony, cambió rápidamente por el medio campo, allí va apareciendo Aarón Reyes. Reyes tiene complicaciones en salida, tiene que apoyarse hacia atrás y ahora tiene que resolver Luis Herrera. Herrera rápidamente dejando la salida con Daniel Hernández. Hernández manda un poquito hacia adelante, tocó José Hasted. Hasted abre hacia el sector de la izquierda. Acá vamos a ver si se logra hacer el centro. Trataba de hacer la jugada individual, el conjunto de Xela no puede. Al final la barrida es buena también porque funcionó, y van a tenerle confianza nuevamente al jugador por el carril izquierdo. Joshua juega hacia atrás. Ahora José hay otra plancha por ahí, otro tiro libre que va a cobrar el conjunto de Xela Jumero Camposeco. Queda resentido José Hasted. Ya juega la gente de Xela. Está muy adelantada la pelota, más atrás dice el árbitro. Y se va a venir tarjeta amarilla, mi estimado José. Sí, se viene al final, el árbitro decide, toma la decisión ahí para amonestar a otro jugador del conjunto de Municipal. Pues en este caso me parece que es el jugador con el número 25, Esteban Marroquín, el jugador que es capitán del conjunto de Municipal, amonestado entonces ya a la altura del minuto 83 casi de esta segunda parte. Bueno, continuamos acá con la transmisión especial. 38 minutos de juego, y busca otra vez el cuadro de Xela Jumero Camposeco, allá buscando la salida, dejando rápidamente la pelota hacia donde va apareciendo José Hasted. Se va acercando Hasted, abre por el lado izquierdo. Le van a devolver a Joshua un poquito hacia atrás. Joshua Vico, allá buscando a Aarón Reyes. Aarón, entre dos jugadores, se le barrieron. Es falta, dice el árbitro. Entrada por detrás por parte del jugador que es Santos. Vamos a ver el número 6.
Kevin Ortiz cometió la falta, la gente le reclamaba tarjeta amarilla al árbitro, no la va a extraer, solo malamente va a marcar el tiro libre, pero ya llevamos 38, 7 más el descuento para que esto finalice y se va a ir la última variante para el conjunto quetzalteco, mi estimado José. Sí, se apresa entonces para ingresar un jugador más del equipo de Xelajú, va a dejar el terreno de las acciones el capitán, el caso de Javier González, y se viene entonces para jugar estos últimos minutos del encuentro. La variante número 5 en el partido para el equipo de Xela, ¿verdad, don Abner? Así es, la número 5, viene entonces el jugador que se apresta para ingresar y tener ahí posibilidad, minutos, y en búsqueda también de buscar por lo menos el empate en este juego de ida de la semifinal acá en el estadio Mario Camposeco, entre el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, y el conjunto de Municipal. Cristian Castillo también ingresa entonces en esta segunda parte. Viene el remate, el balón que llega a las manos del guardameta. Ya está dentro del terreno de juego Cristian Castillo con la camisola número 11. Este muchacho que tiene toda la fisonomía de Cristian Guzmán. Es como ver a Cristian Guzmán por ahí, lo de Castillo, cuando Cristian ya no va a seguir con el equipo, mi estimado José Manuel. No, es otra de las bajas, precisamente. Cuidado con Municipal, pueden definir. Aquí van a enfrentar al guardameta, mandan el centro, el remate, golazo. ¡Gol! ¡Gol de Municipal! 40 minutos del segundo tiempo. Esto está definido, se desconcentra la zona defensiva de Xela. Y el toquecito dejando en soledad al jugador José Quesada. Y José Quesada pone el 2-0 aquí en el Mario Camposeco. Se le pone cuesta arriba la situación al conjunto quetzalteco, mi estimado José Manuel. Sí, porque prácticamente pues ganando el equipo de Municipal con un 2-0 pues en la serie, aventaja prácticamente al equipo de Xelajú, Mario Camposeco, muy bien en la elaboración y en la forma de juego que tuvo el conjunto de Municipal para poder pues dejar ahí con la tranquilidad y con toda la posibilidad al jugador José Quesada del conjunto de Municipal y poner esto 2-0 en favor del conjunto de Municipal. Muy bien ahí en cuanto a lo que pudo haber hecho y la definición estupenda que tiene, porque al final vimos dos buenas anotaciones ya en este partido del conjunto de Municipal, que en este caso pues está ganando los primeros 90 minutos de esta serie de 180 minutos hoy acá en el estadio Mario Camposeco. Así que ataca todavía Xela, trata de reaccionar, el balón va a caer en el área, al final va a abandonar el terreno de juego para un saque de puerta a favor de Municipal. 41 minutos, 4 más el descuento, pero Xela ya recibió 2. Así que la situación se pone bastante, bastante complicada para las aspiraciones que tiene el conjunto quetzalteco de poder llegar a la gran final de esa categoría sub-20. Tendría que ir a ganar 2-0 allá a la ciudad capital. Despeje de Xela, ahí está Municipal mandando servicio largo nuevamente, cuidado porque por allá va corriendo Tatuaca, tiene que aparecer, ahora no quiere complicaciones, Luis Herrera manda hacia afuera, saque de banda a favor del conjunto de Municipal, pensativo se queda Richard Raffo allá en su banca, cuando se va a preparar ahora Carlos Monterroso en el saque. Ahí está Carlos Monterroso dejando rápidamente para su compañero Luis Tatuaca. Se va acercando Luis, viene el remate, el balón que pica y le va quedando el guardameta. Allá Santos manda a su gente hacia el ataque, viene con el despeje rápido, mandando hacia donde va, trata de buscar el Castillo de cabeza, tiene que salir el guardameta. Tuvo que cabecear antes de que llegara precisamente Cristian Castillo para Xelajú, Mario Camposeco, y ahora la jugada va por el lado izquierdo. Allá puede aparecer William Cardosa entre dos jugadores, sigue William, allá se quita dos marcas, le quitan la pelota también a él. Y viene el despeje por parte de la gente de Municipal, cuidado porque allá va Luis, Tatuaca está en el área, Luis sale, el guardameta termina cometiendo faltas, el árbitro que no, y sí van a marcar penal, para mí que sí van a, no. Que la pelota ya había salido, vamos a ver, me quedó la duda si hubo contacto o no. Allá del guardameta sobre Luis Tatuaca, que se queda resentido y ahora se apresura la gente de Xelajú, Mario Camposeco. Allá se viene José Jaste, se quedó lesionado por allá, sí, me quedó la duda. Me parece que había falta, sí lo engancha y de hecho pues me parece que el balón se va del terreno de las acciones. Y al final pues se pierde la posibilidad para el equipo de Municipal. De hecho Luis Tatuaca aún sigue ahí en el terreno de juego, en el césped. Y el árbitro central no se ha percatado para ir a ver cómo está la situación del jugador del equipo de Municipal. Muy buena movilidad, el jugador ganó en velocidad
al defensa del conjunto de Xelajú, Mario Camposeco, y pues casi tenía la posibilidad del equipo de Municipal de no haber sido por la marcación que se dio al final a favor del equipo de Xela, pero sí, pues al final el equipo de Municipal merecido, me parece, don Abner, en este partido, pues sacando la ventaja en estos primeros 90 minutos. Por supuesto, así que se quedó Luis Tatuaca, ya se va a poner de pie, y es que esto lo hizo más que todo para perder tiempo, cuando en este momento se va a cobrar otra, se va a realizar otra variante, y Castillo que se mete en problemas por ahí también, porque ya desde algún rato están llamando al jugador Municipal para que abandone el terreno de juego, allá se pone en discusión también por el otro lado, lo de Santos con el jugador Luis Tatuaca. Ahora sí, vamos a ver si se va a autorizar la variante o no para el conjunto de Municipal, que sería la tercera que sería el cuadro Municipal. Momento, dice, ahora sí, se va a ir al terreno de juego Esteban Marroquín, el capitán del equipo de Municipal, se va a ir al terreno de juego entonces, ya vamos a esperar quién va a ingresar. Se complicaron las cosas para Xelajú Camposeco, que Luis estuvo cerca también de la tercera anotación. Ya llevamos 44, ya se hizo la variante, vamos a ver qué número es el que ingresa por ahí para el conjunto de Municipal, cuando se va a cobrar un tiro libre. Ah, bueno, el balón que le va a quedar al cuadro de Xela de Municipal, ahora mandan hacia adelante en la jugada de cortesía. ¿Quién ingresó? Bueno, el número 31, Federico Franco, entonces, acá acaba de ingresar cuando llegamos ya 45 cumplidos, 45 del segundo tiempo, acá solamente lo que se vaya a reponer, está ganando la Especial de Municipal, 2-0 Xelajú Camposeco, cuando se va levantando la pelota hacia el área Municipal tranquilamente, y va a salir el guardameta que se queda con la pelota, ya estamos en los 45, de aquí solamente lo que se vaya a reponer, y va a empezar, tiene todavía dos variantes el cuadro de Municipal, que me imagino las va a utilizar en cualquier momento para que continúe precisamente el cronómetro corriendo y de esta manera ganarse unos segundos. Ahora van levantando la pelota, trata de buscar Castillo en barrida, pero viene la gente de Municipal, no hay nada, que se levante, dice por ahí el árbitro al jugador de Municipal que estaba llegando. Vamos a ver por el lado derecho, se va acercando, van a buscar un tercero, viene el centro, Luis de cabeza, el balón hacia afuera, saque de puerta, quiso colocarla Luis Tatuaca, pero al final el balón se va desviado. 46 minutos de juego. Vamos a ver si se va a realizar la variante o ya no, van a ir al despeje por parte de la gente de Xelajú Camposeco, pero sí se va a realizar la variante en este momento. Número 24, dice por ahí. Se va a ir Luis Tatuaca entonces del terreno de juego. Luis Tatuaca, vamos a ver quién va a ingresar allá. Incluso lo apresuran los jugadores de Xela para que trote por ahí, para que salga rapidito, pero ya en este tiempo de reposición no creo que se pueda hacer mayor cosa para la gente de Xela. Así que Luis Tatuaca, en el que hizo daño al minuto 43, consiguiendo la primera anotación, es quien en estos momentos abandona el terreno de juego. Así que ya se realizó la variante, vamos a ver quién es el que ingresa para el conjunto de Municipal. Cuando va buscando Xelajú Camposeco todavía, número 18. Ahí viene el centro, ¡oh! El balón queda en las manos del guardameta. Así que Marcos Torres ya está dentro del terreno de juego entonces para el cuadro de Municipal. Y esto sucede a los 46 del segundo tiempo. Busca el conjunto de Xelajú Camposeco todavía la oportunidad de anotar un gol y que por ahí tenga todavía vida. Pero cuidado porque por el lado derecho va el cuadro Municipal, viene la barrida por parte de Xelajú Camposeco. Ahí buscan la salida, saque lateral y es para Municipal. A todo esto ya llevamos 2 minutos, me imagino 2 más. Vamos a ver precisamente de este partido que está ganando el cuadro de Municipal. 47 minutos, 2-0 es el marcador. Va a buscar el conjunto de Xela, mandando hacia adelante la pelota a Marcos Torres que acaba de ingresar. Marcos viene con el centro, de cabeza despeja a la gente de Xela, levantan, pero viene otra vez a provocar peligro el conjunto de Municipal, bajando la pelota, ahora tiene que correr allá, Xelajú Camposeco, balón queda dividido, insiste la gente de Municipal, tiene la pelota en su poder y están metidos en territorio quetzalteco, juegan hacia el lado derecho, no hay posición adelantada, dice el árbitro, así que Marcos Torres se le escapó la pelota, y es saque de banda de lo último que va a tener Xelajú Camposeco. Allá Joshua Ubico, va bajando la pelota, Joshua jugó hacia el lado izquierdo, hacia atrás ahora Xela, tienen complicaciones en salida. Allí van buscando
Muy bien, ahora sí lo lograron por sectores que se meten otra vez en complicaciones. Y ahí va Municipal, se va acercando Municipal, cuidado porque pueden conseguir el tercero. Viene el remate, el guardameta Santos. Un remate más que venía y viene entonces a llamar la atención el árbitro, el arquero por ahí a sus compañeros. Salvó otra vez Edwin Santos. Se salvó Shela de la tercera anotación. Se acaba de salvar y las discusiones están precisamente entre los propios jugadores de Shela. Tanta libertad que han dejado y balones perdidos en salida que provoca precisamente estas situaciones bastante peligrosas para el conjunto de Quetzaltenango, para el equipo de Shela Homero Camposeco. Categoría sub-20, juego de ida, serie semifinal. Busca otra vez el cuadro de Municipal, ganaron la pelota que no abandona el terreno de juego, centro hacia atrás, viene el despeje. Y ahora tiene que correr Cristian Castillo, allá va buscando entonces el jugador que es Castillo. Entregaba hacia atrás Municipal, salió el guardameta, pero aquí echó a perder todo el jugador del conjunto que salteó con William Cardosa. No sé qué intentó hacer, cerquita estuvo Shela de poder conseguir el gol del descuento y que le diera por ahí un poquito de vida. Porque los porceros están muy peligrosos para Shela, tomando en cuenta que su siguiente compromiso será en condición de visita. Esto está por finalizar, ya llevamos 4 minutos de reposición, 5 entonces se van a reponer. Busca todavía Shela, despeje de cabeza de Municipal, allá busca José Hasted en el cabezazo, manda para donde aparece Castillo, ahí está Cristian Castillo, la pelota, termina cometiendo falta, dice el árbitro que se va a marcar un tiro libre favorable al conjunto de Municipal. Allá van a poner en circulación la pelota. 2-0 el marcador, está ganando Municipal aquí en el Mario Camposeco. Ahí se prepara entonces el cuadro de Municipal. Estamos ya en 40, 50 minutos, 90 más 5 en este partido. Así que es lamentable por el cuadro de Shela Homero Camposeco que no tuvo la capacidad para poder por lo menos descontar. Sí, y aprovecha muy bien Municipal los desaciertos del equipo de Shela en defensa y se salvó Shela realmente de no hacer por el guardameta Santos en este partido de ida, ya en los minutos finales para poner un lapidario 3-0. Gana entonces el equipo de Municipal. Se acabó el partido, señoras y señores. Victoria para el cuadro de Shela Homero, hombre, de Municipal, hombre. Cuánto hubiéramos querido que hubiera sido para el cuadro de Shela Homero Camposeco, pero fue la victoria para Municipal, el cuadro visitante aquí en el Mario Camposeco, 2-0. Shela Homero tendrá que ver de qué manera poder ir a hacer un buen partido a la ciudad capital y poder empatar la serie, por lo menos. Ganó Municipal 2-0 aquí en el Mítico. Sí, 2-0 la ventaja. Entonces, vamos a estar el próximo sábado, don Abner, con el partido, Dios mediante, sí, eso sí. Vamos a hacer el viaje para estar con la final del torneo categoría sub-17 desde el Estadio Guillermo Slowing el próximo sábado, donde Shela va a enfrentar al equipo de Siquinalá. De nuestra parte, pues mil gracias. Gracias a nuestros patrocinadores por haber pues apoyado la transmisión. Y el próximo sábado también vamos a tener la cobertura del juego de vuelta de la categoría especial desde el Estadio Manuel Felipe Carrera, el Trébol. Y como les reitero, en vivo tendremos la transmisión del partido de la final de la categoría sub-17 de Shela enfrentando al equipo de Siquinales a un solo partido, y ahí vamos a estar presentes Dios mediante con el staff del ente deportivo. Gracias a ustedes por estar en sintonía y pues por seguir nuestras transmisiones a través de nuestra imagen televisión. Estamos también a través de nuestra imagen televisión en Servicable y TV Cable, y pues ha sido un gusto trabajar con ustedes hoy. Abner Sicará en la narración, el Junior José Manuel en la cámara y un servidor José Manuel Soberanis pues llevándoles a ustedes lo que es esta cobertura acá desde el Estadio Mario Camposeco. Volveremos a sintonizarnos en otra oportunidad y vamos a realizar también algún trabajo especial hoy al terminar acá con jugadores del equipo de Shela y de Municipal. Y bueno, ha sido un gusto el poder haber estado con ustedes hoy acá desde el Estadio Mario Camposeco. Pásela bien, buen provecho, un feliz día miércoles 15 de mayo, hoy a través del ente deportivo oficial acá desde el Estadio Mario Camposeco. Camina
acompañamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guate linda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.